se envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta. Be
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Que como siendo
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, esta nueva tarde gloriosa, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe la lectura y todo lo que podamos hacer en
Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esto es a la lectura, a la comida especial de águila, Señor, que nos hemos propuesto todos los días, no de nosotros mismos, Señor, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada uno de vosotros, Señor, y esa es la razón que estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has entregado esa comida especial. Mensaje glorioso para un tiempo glorioso, Señor, que estamos viviendo, Padre. Mientras el mundo decayéndose en pedazos, pero hay un grupo de personas, gente con percepción profética, Padre, está viendo todas las cosas y está dando gracias y gloria a tu nombre, Señor, porque nos ha hecho entender que tu palabra es para sacarnos de aquí, de esta tierra, Señor, de este tiempo llamado espacio, Señor, que estamos peregrinando, no sabemos por qué tiempo, pero todo ha finalizado, Señor, y tú nos has enviado a existencia en este último tiempo, Señor, para poder pelear la batalla, la batalla más grande jamás peleada, oh Padre amado, y esta es la hora y este es el momento, oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio, Señor. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, por eso que en Habacuc 2:14 tú dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Apocalipsis 10, en 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Ese ha sido el mensaje de la hora, así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje, oh Padre amado. Así como a Moisés, Señor, tú le entregaste ese mensaje, pero él no llegó a la tierra prometida, pero quien llegaron a la tierra prometida fue Josué y Caleb, y tú enviaste, Señor, otro como Moisés, Señor, en este último tiempo, y los Josué y Caleb de este último tiempo llegarán a esa tierra prometida que es el rapto para este último tiempo. Muchas gracias, Señor. Entonces iniciamos este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje titulado Un Tribunal de Juicio, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1964. Vamos a iniciar desde los párrafos 5 y dice, y el otro día me paré y observé su edificio. ¡Oh, qué cosa! $1,500,000 o algo así invertidos en eso. Y miré hacia allá. Oral estaba parado allí. Yo estaba esperando. Había ido. Oral fue muy amable y todos ellos mostrándome el lugar. Hermanos muy amables. Me paré allí y pensé. Pensar que yo ya estaba en el campo antes de que ellos comenzaran. Cada uno de ellos le dirán de que allí recibieron la inspiración. Y pensé, no me gustaría que ellos vinieran a mi oficina. Yo tengo una sola maquinita de escribir en un extremo de un remolque habitable. Ajá, ven, no me gustaría que ellos lo vieran. Y pensé, Señor, mira esto, mira este edificio grande de $3,000,000, dicen ellos. Y yo meditaba en aquello. Párrafo 6. Miraba por la carretera y yo fui, decía, el futuro hogar del fulano de tal, el futuro hogar. Y yo pensé, ahora, yo no digo esto menospreciando a estos hermanos, sino solo lo que me fue dicho a mí. Pensé, ¿dónde está mi futuro hogar? Algo dije, mira hacia arriba. Así que con eso me basta siempre y cuando yo buscaré el mío allá arriba. Yo no digo que ellos no estarán también allá, ven ustedes, pero eso solo fue para darme ánimo a mí. Ven, yo no tendría la suficiente sensatez para saber cómo manejar dinero así. Y también Dios lo sabe. Y entonces, ¿qué si yo tuviera obligaciones tan grandes como esa? ¿Creen ustedes que yo podría venir aquí a este lugar? ¿Creen que yo podría tener una reunión aquí de 3 días como el hermano Robert, cuando el hermano Robert necesita tener alrededor de 10,000 cada día? Pues yo me volvería loco al primer día para cumplir con eso. Ven,
Pues yo puedo tener una reunión donde hay cinco personas, o dos personas, o una persona, o ir donde Él me envíe. Yo no necesito nada, sino más de Él. Así que quiero que oren por eso, que yo tenga más de Él para conocerlo. El Señor los bendiga. Párrafo 7. Ahora, todo grupo tiene tres clases de personas: creyentes, manufacturados, incrédulos. Ustedes los tienen en todo grupo. Jesús los tuvo allá entre los suyos y les mostré la otra noche cómo Él los separó al decir cosas y nunca explicarlas. Ven, Él nunca dijo por qué tendrían que comer su cuerpo, el por qué vino, cómo fue que Él bajó, el mismo que subiría, siendo que esta gente sabía que Él solo era un hombre, que para empezar tenía un nombre malo, pero Él lo dijo solo para probar la fe de ellos. Esos discípulos no se movieron. Ellos no podían explicar eso. Pero miren lo que dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iríamos? Ven, ellos habían visto la palabra de Dios para ese día, lo cual había sido prometida para ese entonces, vindicada. Ellos dijeron: Sabemos que esa es la fuente. Párrafo 8. Miren a la mujer tsunamita de la misma manera cuando recibió al bebé por la bendición de Elías. Ella dijo: Enalbárdame un asna y no te detengas hasta que yo te lo diga. Ven. Y ella fue al hombre de Dios. Y él no sabía. Pero ella sabía que si Dios pudo hacer que ese profeta le dijera que ella tendría un hijo, ella podría averiguar por qué Dios se llevó a su hijo. Y ella fue perseverante en hacerlo. Y recuerden, ella mantuvo su fe hasta que encontró cuál era. ¿Qué había causado aquello? Y Elías fue, sin ni siquiera saber lo que haría, caminó de allá para acá por el piso, recostó su cuerpo sobre el bebé y volvió a la vida. Miren a esos soldados romanos borrachos. Perdón, miren esa. Es porque la gente cree, ellos no pueden explicar, nadie puede explicar a Dios. Pero es cuando ven ustedes. Ven a Dios haciendo algo en su palabra, lo cual Él prometió que haría. Párrafo 9. Pero a esos soldados romanos borrachos de ese día antes de que se llevara a cabo la crucifixión, poniéndolo a Él allá y dándole bofeteadas en la cara y en las mejillas y cosas así, decían: Ahora, si eres profeta, dinos quién te golpeó. Él sabía quién lo había golpeado, pero él no tenía que hacer payasadas. Ven, él solo hizo. Él dijo: de cierto, San Juan 5:19. Ahora escuche, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, él nunca hizo un milagro hasta que Dios le mostraba, por una visión, qué hacer de acuerdo a sus propias palabras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no lo que él oye, sino lo que Él ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Ningún profeta, ningún vidente en la Biblia llegó a hacer nada al azar. Dios muestra primero, así que ninguna carne humana, ni siquiera la carne misma de Jesús, se puede glorificar. Todo está en Dios. Dios es el que muestra, el que ve. Nosotros simplemente hacemos según Él nos muestra y nos dice. Cada uno de nosotros hace eso. Párrafo 10. Entonces que el Señor los bendiga ahora y voy a pedirles de nuevo en esta tarde mientras leemos la palabra y ustedes son un pueblo tan amable que pudiera sencillamente pararme y hablarles. Pero quiero decir de nuevo, estoy desacreditando el mensaje que Dios me ha dado viniendo aquí a la carrera. Hubiéramos tenido cinco servicios, pero creo que no pudimos conseguir el auditorio, entonces tuvimos que hacer solo cuatro. 3 noches aquí y luego un servicio de sanidad. Lo que vean, ni siquiera conocen lo primero de cómo abordarlo. Entonces, tal vez algún día, si Dios quiere, yo con la ayuda de Dios y la cooperación de ustedes, personas finas, me gustaría regresar y reunir a todos mis hermanos y a todos juntos, nosotros. Puede ser que suene un poco raro, pero venid, estemos a cuenta. Dice Jehová. Solo hagámoslo hasta ese tiempo. Si no logro hacerlo, recuerden,
Cuando los vea de nuevo en el otro lado del río, Dios dará testimonio otra vez de que esto que les estoy diciendo es la verdad, es su palabra. ¿No sería yo un hipócrita? ¿Qué me esperaría? Yo tengo una esposa y unos hijos en casa que me llora. Lloraron hace un rato por el tema, por el teléfono. ¿Por qué no viene a casa? Bien, pero hay otros hijos que están enfermos y necesitados. Hay esposas de otros hombres y esposos que necesitan la salvación. Yo no puedo hacer eso si espero cruzar el río. Ven, allá me sentaré y entonces descansaré un rato. Hasta ese entonces me estoy envejeciendo y no logro sentirme como cuando recién empecé años atrás. Pero yo voy de todas maneras. Voy de todas maneras porque esta es la única oportunidad, última oportunidad, perdón, que podré hacerlo en esta vida. En la otra vida no se requerirá de esto. Párrafo 11. Pongámonos de pie ahora en respeto a su palabra, mientras abrimos en Marcos el capítulo 16 y voy a empezar a leer desde el versículo 9. Escuchen atentamente, por favor. Este es el mensaje de clausura. Hoy es el mensaje de clausura para esta parte aquí de la campaña. Y esto que voy a leer son las palabras finales, las últimas cosas que Jesús le dijo a su iglesia antes de marcharse. Las últimas palabras inmediatamente después de la resurrección. El capítulo 16 de San Marcos, voy a empezar con el capítulo 9, versículo 9, perdón. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, solo piensen en eso, cuando oyeron que él vivía. ¡Oh, qué cosa! Ojalá que nosotros podamos ir lo mismo hoy y sepamos que él está vivo. Oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció a nosotros, en otra forma, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Eso fue Cleofás y su amigo, yendo a Emaús. Ellos fueron y lo reconocieron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Después, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que lo habían visto resucitado. Me pregunto si él no haría lo mismo ahora con nosotros. Bien. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora mi texto esta tarde de aquí voy a tomar un juicio en la corte. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 12. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te pedimos ahora que tomes tu palabra. Y mientras presentamos en esta tarde este juicio de tu palabra, pedimos que sintamos la presencia de Jesús resucitado y que no seamos tan perezosos. Y como lo dijiste a aquellos cuando les hablaste en el camino a Emaús, la manera en que tú le hablaste y le dijiste que estaban, ¿por qué estaban preocupados? ¿Por qué estaban tan tristes? Y ellos dijeron que tú debes ser un forastero. Y le dijeron que Jesús de Nazaret, que fue un profeta en obra. Y cuando ellos se dirigieron a ti como profeta, entonces fue más que apropiado que fueras a la palabra, siendo un profeta, pues la palabra viene al profeta. Luego te diste la vuelta a ellos y dijiste: insensatos y tardos de corazón para creer, para no creer todo lo que los profetas han dicho concerniente a Cristo. ¿Cómo es que él tenía que padecer de todas estas cosas que ustedes han dicho y luego que entrara en su gloria?
Y comenzando desde el Antiguo Testamento, desde allá en el principio, Él les declaraba lo que habían dicho los profetas de sí mismo. Pero luego, con todo eso, ellos no entendieron. Pero una vez dentro del edificio, las puertas cerradas, entonces hiciste algo como tú lo habías hecho antes de ser crucificado, y entonces sus ojos le fueron abiertos. Tú te desvaneciste rápidamente de la vista de ellos. Y ellos corrieron y les contaron a los que estaban sentados a la comida, a la cena, y les reprochaste por causa de su incredulidad cuando apareciste a través de las paredes y les dijiste que debían haberle creído, y por la dureza de sus corazones. Y cuánto se regocijaron estos discípulos porque tú te diste a conocer, porque hiciste algo igual como antes de tu crucifixión. Ellos supieron que ese eras tú, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Oh Dios! Por favor, hazlo hoy de nuevo. Ven entre nosotros. Y tú has prometido estas cosas para los días postreros. Y que nuestros corazones no sean tan insensibles con la teología moderna y las cosas del mundo, que fallemos en verte. Abre nuestros ojos del entendimiento, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 13. Ahora, confío que la aparición de su resurrección vindicada esta semana, lo poco que hemos visto, puedan ustedes en este tiempo, en esta etapa, siéndoles primera vez, que estén un poco escépticos de eso, porque lo único que ustedes ven solo es la parte menor. Pero eso nunca ha errado una sola vez, en las decenas de miles multiplicada por miles de veces. Nunca ha errado. ¿Cuántos aquí son testigos de eso? Levanten la mano que han sido. Ven, nunca, no importa la nación, el lugar, eso nunca ha dicho nada que sucedería que no sucediera exactamente de esa manera. Por tanto, nada puede ser así de exacto sino Dios solamente. Ven, ciertamente. Pero, por supuesto, eso tiene que parecer dudoso, tiene que ser de esa manera. En su día también fue así y de esa manera. Aún su nacimiento y todo lo demás pareció dudoso. Dios hace eso solo para probar la fe de su pueblo. Párrafo 14. Ahora, en esta tarde, yo pensé que sería más que apropiado, y después de su aparición entre nosotros, y pasar por el edificio y discernir los pensamientos del corazón. Y solo he usado 3 o 4 pequeñas escrituras con ustedes, lo cual Dios sabe que todas las escrituras empalman. No hay un solo error en toda ella. No hay una que contradiga a la otra. Ahora, la gente dice que sí. Yo he ofrecido el salario de un año a cualquiera que me lo muestre donde la palabra se contradice. Ella no se contradice. Si fuera así, para mí no sirve. Ella tiene que ser exactamente la verdad. Ahora bien, Dios va a juzgar al mundo por algo. Si Él lo juzga por la iglesia, entonces, ¿cuál iglesia? Pues cada uno difiere de la otra. Pero Él lo va a juzgar por medio de Jesucristo. La Biblia así lo dice. Y Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Él juzgó en los días de Noé y Él lo juzgó en los días de Moisés. Él lo juzgó en cada día, en su día y aún en este día, de acuerdo a la misma palabra prometida para esa edad. Nosotros la creemos o no la creemos, pero Él es responsable de hacer veraz su palabra. Ustedes saben, allá en Mateo 12 dice que, párrafo 15 por último, a pesar de que Él había hecho tantas cosas, sin embargo, la gente no podía creer. Pues Isaías dijo: tienes corazones y no pueden entender, oídos y no pueden oír. Eso se tenía que cumplir. Y también esto se tiene que cumplir. Ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella, el poder de Dios del cual ellos tienen la apariencia. ¡Qué cosa más triste! ¿Qué si eso fuera usted? Piense en un hombre o una mujer que no puede creer eso. ¿Qué si eso fuera usted? Solo piénsenlo. Eso sería para tener la lástima, no desprecio, sino lástima, realmente es la verdad. Ahora, fíjense,
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Tribunal de Juicio, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 16 al 25. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, un tribunal de juicio. Párrafo 16. Hoy voy a convocar a lo que llamaríamos por unos minutos antes de que oremos por los enfermos. Y trataremos de salir de aquí dentro de los próximos 40 minutos, si es posible. Pero primero quiero llevar a cabo un pequeño juicio. Y el caso está hoy en este tribunal de juicio. Escuchen con atención y tengan en mente lo que estoy tratando de decir. No será largo. El caso es la promesa de la palabra de Dios contra el mundo. Ahora, no se puede llamar a un caso a menos que sea por alguna causa. Uno tiene que presentar el caso. Y el caso que es llamado a esta sala de juicio en esta tarde, ahora quiero que cada uno de ustedes, yo les pido que escuchen el caso. Y el caso es las promesas de la palabra de Dios contra el mundo. El caso. Y la causa para la acusación es un quebrantamiento de la promesa. ¿Me pueden oír bien? Levanten la mano. Si están alrededor, por todo el lugar, que puedan oír. La acusación es un quebrantamiento de la promesa. Dios hizo una promesa y no la cumplió. La palabra de Dios hizo una promesa, así que Él está siendo traído para ser procesado. Quebrantamiento de promesa. 17. Ahora, el abogado acusador siempre representa al Estado. Si entiendo correctamente las cortes. Así que el abogado acusador en esto está representando al mundo. Y el abogado acusador es Satanás. Él representa al mundo porque el mundo le pertenece a él. Y él está representando al mundo y él es el abogado acusador de ellos. Y el acusado en este caso es el Dios Todopoderoso, el acusado. Y el acusado siempre tiene un testigo defensor. Y el testigo defensor en este caso es el Espíritu Santo. Ahora vamos a... Y el abogado acusador también tiene algunos testigos en el caso. Y los voy a nombrar. Y uno de ellos es el señor incrédulo. El que sigue es el señor escéptico. Y el otro es el señor impaciente. Estos son los que están tratando de traer un juicio en contra de Dios. Ahora, ya tenemos los citados a todos los personajes. Y estamos en la corte. Así que abramos la sesión en la corte. Muy bien, el orden es. La corte está llamada a orden. Y el abogado acusador va a llamar su primer testigo a dar testimonio. Y el primer testigo al estrado es el señor incrédulo. Y su demanda es que la palabra de la promesa de Dios no es del todo verdad. Esa es su queja, la del primer testigo. Él afirma que es un creyente, aunque no lo es, pero él reclama serlo. Y él afirma que estaba asistiendo aquí hace un tiempo a una supuesta reunión del Espíritu Santo, donde la gente estaba poniendo manos sobre la gente y citando sus derechos escriturales para hacer esto, leyéndolo de Marcos 16, de donde acabo de leer, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el señor incrédulo testifica y dice, yo tuve las manos de este supuestamente llamado predicador lleno del Espíritu Santo, sus manos puestas sobre mí, de acuerdo a Marcos 16, la promesa que hizo Dios.
Y el hombre dijo que era un creyente y muchos afirmaron ser sanos. Y él me puso las manos y eso hace 2 meses y nada ha sucedido. Por tanto, la promesa no es verdad. Muy bien, le pediremos al señor incrédulo que baje. El abogado acusador Satanás llama a su siguiente testigo. El siguiente testigo a subir es el señor escéptico. Ahora él testifica. Él dijo: yo fui a una iglesia, estaba enfermo, y fui a una iglesia que se suponía que tenía a un pastor piadoso que tenía fe en la palabra de Dios, y él tenía una pequeña vasija de aceite sobre su púlpito. Y toda su gente que entraba allí, que querían que se orara por ellos, él los ungía con aceite, leyendo la promesa de la palabra de Dios en Santiago 5:14. Leyó la palabra y dijo: si alguno entre vosotros está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, que los unja con aceite y oren por ellos, y la oración de fe salvará al enfermo, y Dios lo levantará. Y si hubieren cometido pecado, les será perdonado. Y ahora, dijo él, hice que este pastor, del cual había oído testimonio de otros, que me ungiera con aceite, leyéndome la escritura de la promesa de Dios. Y eso hace más de un mes, y sigo igual de enfermo como cuando él me ungió. Por tanto, esa es su demanda, que el señor escéptico baje. Y el abogado acusador Satanás llama a su siguiente testigo. Su siguiente testigo es el señor impaciente. Ese es un bribón, ¿ven? Perdonen una expresión, ¿ven? Solo es que él lo hace, lo pone a uno tan nervioso que uno no sabe lo que hace, ¿ven? El señor impaciente afirma que él, un día mientras leía la Biblia, ahora todos estos afirman ser creyentes. Y ellos, él afirma que estaba leyendo la Biblia. Y él se encontró el pasaje de Marcos 11, 12 y 20, Marcos 11, del 22 al 23, donde Jesús mismo hizo la promesa que si dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y él reitera, si usted cuando usted ora, crea que recibe lo que pide. Ahora dice él, yo he sido un lisiado de mis pies, cojo de mis pies por unos 30 años y yo acepté esa promesa hace 5 años y desde entonces nada ha sucedido. Aún estoy tan lisiado como siempre. Ahora entonces luego él se baja. 21. Ahora, el abogado acusador tiene que hacer relucir el caso. Así que el abogado acusador, que es Satanás, le dice al público: vean, estas personas afirman ser creyentes y Dios no tiene justificación al poner promesas tan precipitadas en su palabra cuando Él no las respalda. Vean, Él está acusando a Dios. Él puso estas promesas en su palabra para sus hijos creyentes. Y sus hijos creyentes han subido aquí y testificaron que han aceptado esta declaración, la cual él ha hecho en su palabra como la verdad, y no han obtenido resultados de eso en lo absoluto. Por tanto, él está acusando a Dios, procurando traer un caso en contra de él, para decir que Dios ha puesto algo en su palabra para sus hijos creyentes y no respalda lo que él prometió. También reclama él de que él es injusto al hacer semejante promesa a la gente, a sus hijos creyentes, y no es capaz de respaldar lo que él dijo que haría. Ahora, el abogado acusador está presentando aquí un caso difícil en contra del acusado. Él no es capaz de respaldar eso porque tenemos testigos aquí de que él no respalda la palabra que él prometió. Sin embargo, sigue hablando el abogado acusador, dice el abogado acusador, el cual es Satanás. Sin embargo, Dios promete que todas las cosas son posibles a los creyentes. Dios dice eso en su palabra.
El abogado acusador está sellando ahora su caso. ¿Ven ustedes? Él piensa que ya los tiene por los tres testigos que testificaron y que lo hicieron según la escritura y por haber citado la escritura correctamente y por todo en la manera que lo han hecho. Y el abogado acusador también está sellando esos lugarcitos donde Dios promete que todas las cosas son posibles a los que creen. 23. Sin embargo, sigue hablando el abogado acusador, Satanás, y dice: Dios promete estar vivo después de haber sido crucificado. Promete. Él promete que aún está vivo. Y también él promete que su escritura, Hebreos 13:8, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él no es capaz de respaldar o apoyar lo que promete. Él está remachándolo fuertemente para que así no quede oportunidad de librarse. Él no es capaz de hacerlo. Dios no puede cumplir su palabra. En otras palabras, él reclama estar vivo entre los muertos. 24. Él reclama también en Juan 14:12 que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Él no ha sido capaz de respaldar eso. Él también dijo en la escritura: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Noten de nuevo, él reclama que en Marcos, el capítulo 17, hablando de los días de Sodoma que ahora los estamos viviendo, como fue en los días de Sodoma, que la escena mundial estaría en la misma posición y que Dios bajaría siendo la palabra manifestada en carne aquí a la tierra y podría hacer las mismas cosas que hizo Dios, que fue un hombre en forma humana y que Abraham le llamó Elohim. Y Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando en los postreros días, que él mismo se revelaría de la misma manera empleada en los días de Lot. Te daría esa escena. También promete que él estaría con nosotros, aún en nosotros, hasta la consumación o el fin del mundo. Y él también afirma que ambos cielos y tierra fallarán, pero que su palabra nunca fallará. 25. Ahora, yo creo que el abogado acusador piensa que él tiene un caso muy bien sellado. Tiene testigos para probar que esta palabra no es la verdad. Ahora, ustedes son el juez y jurado en esta tarde. Ustedes, su mente es el jurado y sus acciones son el juez. Cual sea el veredicto del jurado, ustedes mostrarán lo que sea su veredicto, ¿ven? Ustedes tendrán que hacer eso, pues sus acciones hablan más fuerte que sus palabras, ¿ven? Eso es cierto. Uno puede decir algo, pero si no es sincero, uno no puede desplegarlo, ¿ven? Sus acciones resonarán más que sus palabras. Noten, ahora que baja el abogado acusador, él ha dado... ha presentado a sus testigos y ellos han testificado. El abogado acusador ha mostrado la palabra y la ha sellado tal como él quiere, pues el que cree que ya tiene el caso totalmente sellado, entonces que bajen el abogado acusador y sus testigos del estrado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Un Tribunal de Juicio. Mensaje predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika. Dios te bendiga. Párrafos 26 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Un Tribunal de Juicio del año 64-04-12, párrafo 26. Ahora llamaremos al testigo defensor, el Espíritu Santo. Ustedes saben, si hay un acusado, tiene que haber un testigo defensor. Entonces llamaremos al testigo defensor a defender al acusado, el Espíritu Santo. Lo primero que dice el Espíritu Santo cuando sube es esto. Él quiere llamar la atención del acusador, del que está procurando que se dé el fallo en el caso en juicio, que
el acusador le ha malinterpretado la palabra a la gente, igual como lo hizo con el primer ser humano, Eva, en el huerto del Edén. Él le ha malinterpretado la palabra a la gente y el Espíritu Santo, el testigo defensor, llama la atención a esto. 27. Note. Él dijo que el acusador ha dicho que estas promesas son para creyentes y de que únicamente para los creyentes es que es la promesa, no para incrédulos y escépticos. El testigo defensor reclama que Dios dijo claramente que era para creyentes y nos señala que cada uno de los testificaron en protesta contra la palabra. Admitieron que otros afirmaron ser sanados, ¿ven? Así que eso lo descarta él de inmediato, ¿ven? Pero sigamos con el caso por un rato. Y el testigo defensor sabe, debe saber si ellos son creyentes o no, porque él es quien vivifica la palabra. Él sabe si ellos creen o no. ¿No les parece? Él debe saber. Él sabe si ellos son creyentes o no, pues él es el único que puede poner vida en la palabra. Si mi cuerpo estuviera parado aquí sin un espíritu, yo estaría muerto. Pero solo la vida puede vivificar a este cuerpo para que se mueva. Y solamente es el Espíritu Santo quien puede vivificar la palabra. Es el único que puede ponerla en acción. Él deberá saber si ellos son creyentes o no. Y sus propios testimonios se contradicen, habiendo dicho que otros afirman haber sido sanados y otros afirman ver estas cosas, pero que ellos no. Ahora vemos, su testigo ya queda condenado. 28. Pero ahora él vivifica la palabra y de nuevo él quiere llamar la atención a la palabra del acusador o de los acusadores que están siendo indagados. Él nunca fijó un cierto tiempo para esta sanidad. Él dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Él dijo, ellos pondrán las manos sobre los enfermos. Pero él no dijo que saltarían de pie inmediatamente y quedarían sanos. Él dijo, ellos sanarán si han creído, ¿ven? Citando mal la palabra, ¿ven? Yo pienso que tenemos un buen testigo defensor ahora en eso. Él debería saber si ellos creen o no. Él lo sabría. Y él ciertamente corrige aquí la escritura porque el testigo defensor siempre hizo eso en la Biblia. La palabra siempre se corrige a sí misma. Y encontramos que él dijo que Satanás le ha citado mala palabra a ese incrédulo y que el incrédulo no sabe la diferencia, pero el que la creyó sabe exactamente lo que ella dice y se aferró de ella. ¿Ven? ¿Ven? Lo que ellos afirmaban. No podían probarlo, sin embargo, eran sus propias afirmaciones y así fue. 29. Igual como nosotros afirmamos ser salvos, ellos dicen, bueno, usted muéstrame cómo es salvo. Mi vida prueba que yo soy salvo. La manera en que me comporto prueba si yo soy salvo o no. No importa cuánto testifique de eso aquí, ustedes sabrán por la manera en que yo vivo si soy salvo o no. Es igual con la sanidad. Si usted la acepta y la cree, usted se comportará así. Habrá tal cambio en usted que nada va a sacarle eso de la mente, igual que es con su salvación. Esa es la palabra de Dios. Usted tiene que aceptarla sobre esa misma base. Por fe usted es salvo. Jesús dijo a la mujer que tocó su manto. Él dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, yo no soy un erudito. Me falta mucho, pero sí he buscado algunas palabras. Ahora, esa palabra ahí, allí viene de la palabra griega soso. ¿Qué significa salvo? Como uno es salvo materialmente o espiritualmente. Usted es salvo soso. Él lo salvó a ella de una tumba prematura, igual como él lo salvó a usted del infierno soso. Se utiliza la misma palabra griega. Noten, tu fe te ha soso. Te ha salvado de la enfermedad que tenías. Nótenlo, es la misma palabra cada vez. 30. De nuevo, señalando ahora, el acusador ha citado mala palabra. Y Dios nunca dijo que ellos saltarían de pie inmediatamente, tan pronto les fueran impuestas las manos, sino que él dijo, los que creen se recuperarían. Eso es así, si él cree, eso es solo para creyentes. Y de nuevo el testigo defensor quiere mostrarle a la corte en esta tarde
que Dios dijo que su palabra era una simiente. La palabra es una simiente que un sembrador sembró. Si este terreno, si la simiente cae en un terreno correcto y tiene la fertilidad suficiente para hacer que esta simiente brote a vida, vivificarla, ella vivirá. 31. Ahora, cuando un hombre siempre siembra una semilla, si usted es un agricultor o sabe algo de sembrar semillas, si usted siembra una semilla hoy, un poco de maíz, digamos que usted la entierra en su huerta, y la mañana temprano usted sale y la desentierra y la mira y dice, pues no hay cambio en ella. Y usted la vuelve a sembrar y al día siguiente usted regresa, la mira y dice, no hay cambio en ella, ella nunca va a crecer. No puede serlo. Cuando usted la desenterró, usted arruinó el cuadro allí mismo. Usted tiene que encomendársela a la tierra y luego depende de la tierra hacer lo demás. Y cada vez que usted mira su síntoma, testifica de ello, se queja de ellos. Dios no podrá sanarle. Usted encomiéndeselo a Dios y crea su palabra. Seguro que esto es milagro. Yo, ya sea que esté brotando lo que esté haciendo, a usted no le interesa. Dios lo prometió y potencialmente usted tiene su sanidad cuando lo acepta. Está en la forma de semilla. 32. Si yo le pudiera a usted un roble, usted me diera una bellota, pero potencialmente yo tengo un roble. Y si le pidiera a usted una mazorca, usted me diera un grano de maíz. Potencialmente yo tengo una mazorca. Luego yo se la encomiendo a la tierra y la riego. Y la aparto todas las hierbas que le quitarían las fuerzas al terreno alrededor. Le limpio las hierbas. Entonces crecerá automáticamente porque ha sido encomendada y es una semilla fertilizada. Ahora, si la semilla no ha sido fertilizada, no crecerá. Pero si en la semilla hay un germen de vida, no hay nada que pueda evitarla crecer. 33. Alguien dijo, ¿qué piensa usted de la resurrección? Salga acá en el invierno, vacíe un poco de concreto en su patio. ¿Y dónde tendrá el césped más grueso el año entrante cuando llegue la primavera? Por la orilla de la acera. Vean, cuando el sol brille y el mundo gire nuevamente en posición hacia el sol, no hay manera que alguna que esconderlo. La vida se abre camino. Ella se abre camino debajo de ese concreto y demás. Y sale justamente por la orilla de la acera y asoma su cabeza en alabanza al Dios Todopoderoso. El sol, S-O-L, controlada toda la vida botánica. Controla toda la vida botánica. Y el hijo, H-I-J-O, controla toda la vida eterna. Pues él y solo él tiene la vida eterna. No se puede esconder. Tendrá que haber una resurrección. No importa dónde esté usted. Usted saldrá de todas maneras. Y usted tiene que sanar si lo cree y lo acepta. Es una simiente que el sembrador sembró y cayó en tierra. Y si llega, alguna cayó sobre rocas. Ustedes saben, no tenía raíz. Alguna cayó entre espinos y decepciones. Y eso lo ahogó. Pero algunos cayó a donde no había hierbas, ni espinos, ni rocas. Ahora, eso depende de lo que usted. Si usted permite que algún incrédulo venga a su casa, o alguna persona incrédula a decirle, pues, ahí está esa cosa. No hay tal cosa como esa. Usted está dejando entrar la hierba. No admite usted eso. Diga, Dios lo dijo. Eso lo concluye. Yo estoy sano porque lo creo en mí, en mi corazón. Y estando allí esa fe y toda la incredulidad siendo desarraigada, tiene que manifestarse. Eso es correcto. 34. Ahora, el testigo defensor quiere llamar a unos testigos a la plataforma. ¿Tendríamos tiempo para hacerlo? El testigo defensor quiere llamar a un testigo, a sus testigos, así como el abogado acusador llama a sus testigos. El testigo defensor llamará primeramente al profeta Noé y le permitirá testificar. Noé, ¿qué dices tú al respecto en esta tarde? Él dijo, yo viví en una edad científica mucho más avanzada que los científicos de esta edad. Nunca había llovido sobre la tierra. Dios regaba la tierra por la vegetación y demás, por manantiales que había bajo tierra. Pero un día Dios vino a mí y me dijo que iba a caer agua desde los cielos.
Yo di mi mensaje y él me dijo que construyera un arca. Eso hice y dije que iba a llover agua de los cielos. 35. Y el Señor incrédulo, el Señor escéptico y todos esos individuos sentados allí, ellos se burlaron de mí y se rieron de mí por creer en semejante milagro como ese, cuando se había probado científicamente que no había agua allá arriba. Ellos podían disparar hacia la luna, podían disparar hacia las estrellas, podían hacer cosas de esa clase. Construyeron cosas en ese entonces que no podemos construir hoy. Así que probaron científicamente que allá arriba no había agua, perdón, no había lluvia. Pero Noé dijo, Dios me dijo que iba a llover y yo creí. Si Dios lo dijo, Él es capaz de poner agua allá arriba. Así que seguí martillando. El Señor incredulidad se burló de mí. El Señor escéptico dudó de mí. El Señor impaciencia. Yo seguí martillando hasta que construí el arca. Todos los días ellos venían y decían, bueno, me supongo que hoy va a llover. Ja, ja, ja. ¿Ven? Sí, igual. Yo pensaba que tú habías sanado. Yo pensaba que ibas a sanar. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Un Tribunal de Juicio, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1964. Párrafos 36 dice, ¿dónde está la lluvia? Sabes, después de todo, profeta Noé, como se supone que lo eres, tú lo dijiste. Ahora recuerden, esos no son esa es gente que pretende que son creyentes. No, son ese señor incrédulo y el señor escéptico. Ellos reclaman que son creyentes. Bueno, profeta Noé, nosotros siempre supimos que tú eras un falso profeta porque tienes ideas locas que no cuadran con la ciencia. Eso no cuadra con la tendencia moderna. Mira, tú no cuadras con nuestros pastores. Algo anda mal. Nosotros sabemos que en realidad tú no eres un profeta. No obstante, tú dijiste que iba a llover eso hace un mes y aún no llueve. 2 años pasaron. Oye, profeta, pensé que dijiste que Dios lo había dicho. Él lo dijo. Bueno, ya han pasado 2 años. 5 años, 20 años, 50 años. El arca ya está terminada. Noé está sentado a la puerta. Aquí viene el señor burlón, el señor incrédulo, el señor escéptico, el señor impaciente. Bueno, ahora, ¿dónde está la lluvia? Dios dijo que iba a llover, él no dijo cuándo. Él dijo que iba a llover, él no dijo cuándo. Él solo dijo, va a llover, haz un arca, estarás a salvo en ella, va a llover. No dijo cuándo iba a llover. Él dijo, va a llover, y yo construí el arca. Bueno, me parece a mí que si tú construiste el arca y has hecho tu parte, Dios hará su parte. Él lo hará, pero no dijo cuándo lo haría. Él solo dijo que así sucedería, va a llover. Párrafo 37, entonces nos damos cuenta que luego dijo, años pasaron, 119 años. Y faltaban solo como 7 días para los 120 años. El señor incrédulo, el señor burlón, todos estos otros, el señor escéptico, mejor dicho, y el señor impaciente, todos se burlaron de mí y todo eso y dijeron que yo estaba loco al creer semejante promesa tan insensata como esa. ¿Qué si Dios en realidad me prometió eso? Él dijo algo que no era verdad y no era capaz de respaldar lo que él dijo. Pero yo le creí a Dios y me mantuve firme. Allí lo tienen. Yo le creí, me mantuve firme. Y saben, un día ellos vinieron a reírse de mí y la puerta estaba cerrada. Dijeron, bueno, el viejo fanático salió y cerró la puerta, me supongo. Pero yo los oí y les dije, Dios ha cerrado la puerta. No hay duda que la lluvia caerá hoy. Eso será todo. Pasó el primer día, no hubo lluvia. Luego sí que se burlaron de mí. Dice que Dios cerró la puerta. Yo no creo semejante cosa. No él cerró la puerta, él mismo. Él y sus hijos. Ven, el burlón, el incrédulo y el escéptico.
Párrafo 38. Muy bien, eso continuó por un tiempo, pero el 17 de mayo, una mañana, llovió. Y eso destruyó completamente a todas esas personas que fueron puestas a prueba en contra de la palabra de Dios. Y salvó a aquellos que creyeron a Dios y que hicieron preparativos para eso. Noé dijo, déjame, no, Noé, baja, llamemos a otro testigo. No tenemos tiempo a esta tarde, dejemos que el testigo defensor llame ahora al segundo testigo. Él llamará a Abraham. Abraham dijo, yo solo era un hombre común y corriente, un creyente, y Dios me habló por su palabra y dijo que un día yo tendría un hijo por Sara. Sara tenía 65 y yo 75. Me casé con ella cuando tenía como 16 años, era mi media hermana. Y ella era estéril y ella era infecunda y yo era un estéril. Así que no había manera para que nosotros tuviéramos este hijo. Y así continuamos por años. No obstante, Dios lo había prometido y fuimos y compramos todos los pañales y los alfileres y de todo. Nos preparamos para el bebé e hicimos los escarpincitos y Sara. Y pasó el primer mes, dijo, ¿Sara? Recuerden, le habían pasado 20 años desde la menopausia, ven, y dijo, mira Sara, ¿hay alguna diferencia estos últimos 25 días? 28 días, perdón. No, ninguna diferencia. Bueno, yo sabía que de todas formas íbamos a tener el bebé y así continuamos, año tras año, y seguí creyendo a Dios. Párrafo 39. El Señor incrédulo, el Señor escéptico y el Señor impaciente se esforzaron en lo que pudieron. Procuraron decirme que estaba errado. Pues Abraham, tú eras un agricultor próspero, tú eras un buen hombre, todos te estimaban, pero te fuiste por un extremo. Tú estás creyendo algo que no puede ser verdad. Es contrario a la ciencia que un anciano como tú y una anciana como Sara tengan un bebé. Pero yo le creí a Dios a pesar de todo. Habían pasado 25 años. Él no me dijo cuándo iba a tener ese bebé, pero me dijo que lo tendría. Y yo le creí a Dios. Y consideré todo lo que era contrario como si no lo fuese. Párrafo 40. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No importa cuántos burladores dijeran, no lo tendrás, no podrás. Eso es imposible. Entra en razón. Tú estás loco. Él dijo que se fortaleció más y más todo el tiempo. Eso es lo que hace la fe genuina. Ella no conoce la duda. Pero si usted no sabe eso, se rendirá rápidamente. Así que, pues, Abraham, yo pienso que tú serías un testigo muy bueno. La palabra no dijo cuánto tendría yo el bebé al primer mes, sino que dijo que tendríamos el bebé. Párrafo 41. Muy bien, llamemos a otro testigo rápidamente. Isaías, el profeta. Vamos a preguntarle algo. Pues, dijo él, el Señor me habló un día en profecía. Yo era un profeta. Todos sabían que lo que yo decía, el Señor lo honraba y todos me creían como profeta. Y un día vino algo descabellado y fui dicho, una virgen concebirá. Bueno, miren, eso era inusual. Y por lo general es en eso inusual que Dios obra. Vean, eso es demasiado extraño. Como José, él quería creerle a María, pero eso era muy inusual. Vean, demasiado inusual. Entonces dijo él, cuando hice esa profecía, todos me creyeron. Luego toda joven que se preparó, que no estaba casada, se preparó para tener un hijo nacido de virgen. Día tras día, año tras año transcurría y entonces comenzaron a creer que yo era un falso profeta. Pero yo sabía que era el mismo Dios que siempre había hecho estas promesas, así que me mantuve firme con eso. Y pasaron unos 800 años antes de que el bebé viniera. No obstante, una virgen concibió. Sus palabras se cumplieron. Párrafo 42. Rápidamente llamemos a otro testigo. Vamos a llamar a Moisés. Moisés, tú naciste. Todos los profetas son predestinados. Eso lo sabemos. Los dones y llamamientos son irrevocables. Jeremías, dijo Dios,
Antes de que aún fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te ordené por profeta a las naciones. Jesucristo fue la simiente de la mujer, de allá en el huerto del Edén. Juan el Bautista, 712 años antes de que él naciera, Isaías lo vio. Dijo, la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ven, dones y llamamiento no son por imponer manos el uno sobre el otro. Es algo que Dios hace, se nace de nacimiento. Ven, esos dones están allí en uno cuando nace. Noten, 43, Moisés nació para ser un profeta y allí se encontraba en el desierto después de 40 años despojándose de su educación que había obtenido allá en Egipto. Y con todo, Dios le apareció y habló en una señal y en una voz, una columna de fuego y en una voz que fue muy escritural. Y dijo esto, yo estoy contigo, Moisés, tú serás mi boca. Y dijo Moisés, yo me quejé, yo no pensé que mi boca era digna, yo tartamudeé un poco, mi hablar no es buena. Y Dios me dijo, ¿quién hizo la boca del hombre? Y si no lo puedes creer, yo sé que tu hermano Aarón puede hablar bien. Tú sé Dios y deja que él sea tu profeta, deja que él actúe y habla tú la palabra y yo estaré en tu boca y hablaré la palabra. Amén. Ahora, ese es un sistema muy bueno. Entonces con eso salí. Y todos se rieron de mí porque en ese momento yo tenía 80 años. Yo tenía la barba blanca que me colgaba hasta acá abajo y tenía a mi esposa sentada sobre una mula y el pequeño Gersón a su lado y yo iba para Egipto. Y mis ojos estaban enfocados hacia el cielo con este palo torcido en la mano. Yo iba ya a conquistar la invasión de un solo hombre. Y el asunto fue que él lo logró. Correcto, él lo logró con un palo torcido cuando no había podido hacerlo con un ejército, pero Dios lo había dicho y eso le concluyó, y eso le lo concluye. Párrafo 44, entonces cuando recién llegué ante el santo padre faraón, el pastor, ustedes saben, y obré el milagro que Dios me dijo que hiciera, una señal con mi mano, con un palo. Saben, para empezar, el pastor faraón allá no quiso cooperar conmigo, pero cuando tuve que entrar por la fuerza para lograrlo, saben, él procuró, trató de hacer que la obra del Señor se viera dudosa. Él dijo que tenía unos magos allí que podían hacer lo mismo. Y los imitadores carnales se levantaron para personificar. Eso es exactamente lo que hace Satanás en cada movimiento. Un personificador carnal, alguien ve que hace algo y alguien trata de imitarlo. Cuando esos imitadores carnales se levantaron y convirtieron esos palos en serpientes, igual que yo, el pastor faraón dijo, ¿lo ven? No es más que un mago superdotado. Y nosotros tenemos de eso mismo aquí y científico, todo eso. Nosotros, ustedes han hecho exactamente. Ahora tenemos hospitales y esas cosas, por supuesto, yo creo en eso. Pero eso no fue lo que dijo Dios, ven. Ahora él dijo, fíjense, dijo nosotros, él trató de hacer que pareciera dudoso la parte mía, pero yo tenía la certeza, sabía que esa voz que me habló fue la palabra escrita y hablada de Dios para esta época. Así que solo me mantuve firme y él me los fue apartando a todos, perdón. Finalmente, él nos trajo al monte a donde me había dicho. Después de mucho, mucho tiempo, no ese día, sino que mucho tiempo después, finalmente llegamos al monte donde él había dicho, como señal que yo regresaría a este monte. Yo me mantuve firme. Párrafo 45, por último. Vamos a tomar otro testigo, rápidamente, antes de irnos. Traigamos aquí a Josué. Josué dijo, Moisés escogió a uno de cada tribu, de cada denominación, y él nos envió a reconocer la tierra. Y cuando lleguemos allí al río y miramos allí al otro lado y vimos esos amalecitas y los amorreos, fereceos y cuántos más, dijeron que eran gigantes. Dijo, la gente dio gritos de miedo. Bueno, no podemos hacer eso. Si llegamos
a patrocinar una reunión como esa, nuestra organización nos echará afuera. Sencillamente no podemos hacerlo. Nosotros no podemos tener cosas así. Eso es demasiado dudoso, ¿ven? Sencillamente no podemos, pues es imposible. Y cuando regresaron, aún teniendo la evidencia, regresaron con uvas de esa tierra. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Un Tribunal de Juicio, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 2 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 46 al 55. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Un Tribunal de Juicio. Párrafo 46. Y el problema de eso es, ¿cómo puede un hombre o una iglesia o una denominación que alguna vez ha probado la evidencia de que él está vivo y luego lo niegan cuando él está resucitado entre nosotros? ¿Cómo pueden hacerlo, Pentecostés? Ustedes han hablado en lenguas y han interpretado lenguas. ¿Cómo reclaman y luego cómo pudieron rechazar la propia palabra prometida para esta edad? Participar de ella y decir, es una tierra buena. Nosotros no teníamos idea si era una tierra buena. Se había comprobado que era una tierra buena, pero ese solo manojo de uvas no lo era todo. Toda Palestina estaba llena de eso. Nosotros creemos en hablar en lenguas y todos estos otros milagros y demás, y orar por los enfermos. Y luego la promesa viene acá a algo más, como fue en los días de Sodoma. Malaquías 4 dijo, un poco antes del tiempo terrible, cuando el mundo gentil sea quemado como Sodoma fue quemada, y luego los justos caminen sobre los malos, yo le enviaré a Elías ungido con el Espíritu, y él hará volver el corazón de los hijos de nuevo a la fe de los padres. Haría volver siempre, cada una de las veces que él vino, a eso fue. ¿Y cómo pueden ustedes dudar de eso cuando él trae a Cristo la promesa, los profetas, la palabra y todo? Y eso lo identifica perfectamente. Y luego ustedes se dan la vuelta y dicen, no, no cooperen ustedes con esa reunión. Si lo hacen, les entregaré sus papeles. 47. Si por mí fuera, que se queden con sus pieles de cabra. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y así el de todo creyente. Entonces ellos regresaron y Josué dijo, cuando todos vinieron, podría quedarme en eso por mucho tiempo, pero estoy seguro que saben de lo que estoy hablando. Entonces Josué dijo, yo aquí aquieté al pueblo, dije, no me importa lo grande que ellos parezcan ser, cuánta oposición, cuánto fanatismo parezca ser. Recuerden, Dios dijo cuando estábamos en Egipto, yo les he dado esta tierra, yo se las doy. Ahora, él no simplemente va a entrar allí a barrer y a encalar las paredes y decirle a ustedes que entren y conseguirles un sillón cómodo para sentarse diciendo, haremos que las empleadas les preparen la cama. Él no lo hace de esa manera. Usted, Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisare las plantas de tus pies, eso te he dado. Pisada significaba posesión. Y toda promesa en el libro es para creyente, pero usted tiene que pasar dejando huellas. Usted tiene que luchar por cada pulgada del trayecto. Si en usted no hay para la pelea, entonces sálgase del juego.
No hace mucho entré aquí, creo que fue en este estado, en la Universidad Georgian Tech, o en algún lugar por allá. Estaban teniendo un, no sé, tal vez haya sido en el este. Yo entré en un estadio de fútbol, vi un pequeño letrero que siempre me ha inspirado. Tenía un letrero sobre la puerta cuando yo salía de los tocadores. Había allí un letrero que decía: "No es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea que hay en el perro". Y eso es correcto. No se trata de cuántos DDD, PhD, LLD tenga usted. Es cuánto de Cristo hay en usted. Depende de cuánta fe hay allí. No cuánto usted pueda explicar esto y explicar eso y descartar esto con explicaciones. Es cuánta fe usted tenga en Dios para creer que Él dice la verdad. Bueno, eso depende de usted. Depende de qué raza sea usted. Si es simiente de Abraham, usted obrará como Abraham. Llama las cosas que no eran como si fuesen. Ahora Josué dijo: "Yo aquieté a la gente diciéndoles: guarden silencio. Dios lo ha dicho. Dios lo dijo. Eso es verdad". Pero, ¿saben? Ellos solo estaban a 2 días de allí. Esa era Kadesh Barnea. Solo en 2 días ellos hubieran estado en la tierra prometida. Pero Josué dijo: "Pasaron 40 años antes de que tomáramos la tierra". Él no dijo cuándo tomaríamos la tierra, pero dijo que él dejó morir a esa vieja generación, esos incrédulos, y levantó otra generación que creyó. Él no dijo cuándo tomarían la tierra. No obstante, él dijo que tomarían la tierra y la tomamos. Yo pienso que él es un buen testigo. ¿No les parece? Seguro que sí. Nosotros tomamos la tierra después de muchos años. Ahora se está haciendo tarde. Permítame solo un testigo más. ¿Podríamos? Tengo una docena apuntados aquí. Pudiéramos llamar a 100 o 200, pero solo permítame llamar uno más. Y con el perdón de ustedes, ¿podría yo ser ese testigo? Me gustaría subir al estrado a favor de él. Esos días han quedado atrás. Esto aquí es hoy. Yo sé que ese sería el testimonio de ellos, pero denme a mí una oportunidad de subir al estrado para testificar. Oh, qué cosa. Recuerdo allá, cuando yo era un muchachito. Ustedes han leído la historia de mi vida y conocen la historia. Recuerdo allá en el río cuando era un predicador bautista joven y estaba bautizando allá. Cerca de 10.000 personas estaban paradas a la orilla. Cuando una tarde, era mi primer gran avivamiento, alrededor de 1.000 convertidos, y yo estaba ya en el agua bautizándolos. Llevaba al agua a la persona número 17 y escuché un ruido y miré alrededor, hacía calor. Era en junio de 1933, al pie de la calle Spring, en Jeffersonville, Indiana. Yo estaba allá guiándolos y a lo largo la orilla estaba repleta de gente. Salí allá con este muchachito, yo lo había visto en el altar. Dije: "Hijo, ¿has aceptado a Cristo para que sea tu salvador personal?". Él dijo: "Lo he hecho". Su nombre era Edward Colvin. Y yo dije: "Edward, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora?". Él dijo: "Lo sé, hermano Branham". Yo dije: "Estoy bautizándote, mostrándole acá a esta audiencia que has aceptado a Cristo como tu salvador personal. Cuando te bautice en el nombre de Jesucristo, tú tomas su nombre, resucitas a una vida nueva y cuando salgas de aquí, deberás caminar en una vida nueva. ¿Entiendes eso, Edward?". Él dijo: "Lo entiendo". Le dije: "Inclina el rostro". Dije: "Padre Celestial, este joven ha confesado su fe en ti
Y como tú nos has comisionado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, encomendándolos a creer todas las cosas que tú has enseñado. Por tanto, yo te bautizo, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando lo sumergí en el agua, que me enderecé, escuché algo que hizo. Miré hacia la multitud y escuché una voz que dijo: mira hacia arriba. Pensé, ¿qué es eso? Billy está aquí, su madre, 2 o 3 años antes de casarnos. Estaba parada allí. Yo le vi el rostro pálido. Ella tenía una cámara en la mano. Mira hacia arriba. Lo escuché por segunda vez. Yo estaba asustado. Miré alrededor. La gente estaba parada allí mirando, simplemente atónita. Volví a oír eso que dijo: mira hacia arriba. Y cuando miré, aquí venía esa misma columna de fuego que guió a Israel por el desierto. Miles de ojos viendo eso descender allí sobre donde yo estaba parado. Y dijo: como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje abarcará la tierra y precursará la segunda venida de Cristo. Eso salió en el periódico, en el Associated Press. El doctor Lin Bei, presente esta tarde, lo consiguió hasta en Canadá y en los alrededores. Predicador bautista local, mientras bautizaba, una luz mística aparece sobre él. Allá en Dallas, Texas, o Houston, Texas, hace unos años, cuando la gente dudó eso y que yo a duras penas sabía qué hacer. Cuando un predicador bautista muy fino quiso debatir con el hermano Bosworth de que no había tal cosa como sanidad divina, y cuando perdió el debate por 100%, él dijo: déjenme ver a este sanador divino que pase y actúe. Yo dije, yo bajé, estaba en el balcón, dije: yo no soy un sanador divino, señor. Jesús, ¿sí o no? Y usted no puede responder, solo una pregunta. Eso fue todo. Si él es Jehová Jireh, él tiene que serlo, si no, no lo es. Él no es Salvador y usted no puede esperar los nombres. Usted no puede separar los nombres. Él es Jehová Rafa, el sanador, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese hombre no pudo moverse, simplemente se quedó parado allí, tartamudeando. Y muchos de ustedes estuvieron allí, me supongo, para oírlo. Entonces el debate le fue otorgado al señor Bosworth. Y él ni siquiera llegó a un solo punto. Y cuando fue, eso fue según los oficiales de la ciudad, que no tienen interés en ninguna de las dos partes, solo en saber lo que dijo la escritura. Y entonces él simplemente se mantenía diciendo: dejen que él venga. Ellos no sabían que yo estaba allá arriba. Y yo estaba sentado allá arriba con mi esposa y la pequeña Becky. Ella se gradúa este año de la secundaria. Y yo estaba sentado allí. Ella apenas tenía 1 año de edad. Yo la tenía en mis brazos. Y él dijo, el hermano Bosworth dijo: yo sé que el hermano Branham está en la reunión. Si él quiere venir a despedirla, está bien. Pero dijo que yo... Y todo el mundo empezó a mirar para todos lados. Y allí había muchos centenares de personas. Miles. Como 30,000 personas. Veníamos teniendo unos 800 constantemente allá en la Casa de la Música. Y para esto la gente llegó en aviones, por trenes y todo. 54. Y fue allí que supe, todos los grupos pentecostales entonces se unieron. Se necesitará de una persecución para hacer que ustedes se unan. Ustedes jamás lo creerán, pero cuando ese tiempo llegue, vean. Ellos creían una cosa en común, la sanidad divina. Así que los unitarios, dualistas, trinitarios, cuadrangulares y lo que fuera,
todas se unieron y allí estaban. Y este hombre dijo: no hay nadie que crea en la sanidad divina sino un montón de santos rodadores. Raymond Richey se puso de pie y dijo: ¿qué consideraría ustedes santos rodadores? Dijo: ¿qué considera usted gente cuerda? Dijo él: a los bautistas. Él dijo: muy bien. ¿Cuántos en este edificio ahora pueden demostrar con un certificado médico que Jesucristo lo sanó mientras el hermano Branham estuvo aquí? Y 300 se pusieron de pie. Dijo: ¿qué tal eso? ¿Ven? Entonces, él se enojó, ya casi para pelear. Yo pensé si bajaría. Escuché al Espíritu Santo decir: baja. Miré, y aquí estaba esta luz suspendida justo sobre donde yo estaba. Yo bajé hasta allá. Dije: si el don está en duda, es diferente. Pero yo no soy un sanador. Dios es el sanador. Y dije: si yo testifico por Dios, Dios está obligado a testificar por mí. 55. Ahora, el estudio Douglas tenía allí una cámara grande. Dijeron: este ministro dijo: toma unas fotos de ese viejo. Yo voy a despellejarlo y arrancarle el cuero. Voy a pegar su piel en la puerta de mi oficina como memorial de la sanidad divina. ¿Podrían ustedes imaginarse a cristiano uno diciendo eso de otro? ¿Ven? A usted se le conoce por su fruto. Así que él tomó 6 fotos y él puso el puño debajo de la nariz del hermano Bosworth. Antes de darle inicio al debate, dijo: tómamela así. Y él la tomó. El hermano Bosworth solo se paró allí. ¿Y saben qué? Cuando él llevó eso al estudio, allá atrás, para examinarlo, no había ni una sola de ellas. Cada una fue perfectamente obstruida. Dios no le permitió a ese infiel poner su dedo de esa manera debajo de la nariz de un hombre de Dios, de que fueran tomadas esas fotos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje: un tribunal de juicio. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 56 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje: tribunal, un tribunal de juicio. Párrafo 56. Estando parado allí, dije: si hay duda en cuanto al don de Dios, del discernimiento, eso es la escritura prometida. Eso puede ser probado, pero dije: en cuanto a ser yo un sanador, no, Señor. No soy un sanador, Señor. Él dijo: como un hombre, yo lo respeto a usted, como un ministro. Yo lo estimo mucho. Yo dije: le devuelvo sus cumplidos. Y entonces continuamos así. Y entonces él dijo: me gustaría verlo a usted actuar. Yo quiero verlo a usted hipnotizar a alguien y verlos de hoy a un año. Y él comenzó a darse la vuelta. Yo dije: si yo hablo por Dios, Dios está en el deber de hablar por mí. Yo no había terminado de decir eso. Y aquí vino de nuevo ese torbellino. Allí mismo en la audiencia, donde se llevaba a cabo bajo esa columna de fuego, esa cámara grande del estudio, entonces tomó la foto George J. Lacey, el jefe de la FBI y a cargo de la verificación de documentos. Lo recibió a la medianoche esa noche. Cuando ellos lo revelaron, fue el único que tenía una foto. ¿Y ustedes? ¿Cuánto la tienen en la repisa en su casa? ¿Ven? Se exhibe en Washington, D.C., en una sala de arte religiosa, el único ser sobrenatural alguna vez fotografiada en toda la historia del mundo. 57. ¿Qué es? Vigílenlo. Vigilen eso esta semana. Miren lo que eso ha hecho. Ayer, hoy, por los siglos, el mismo. Ahora, si yo tuviera 10,000 lenguas, no terminaría de hablar a favor de él. Sí, señor. Mi pastor me dijo, en ese tiempo, dijo: muchacho, ¿qué sueño el que has tenido? No importa que él hubiera. Yo recuerdo cuando recién empecé
los conocí a ustedes en esta región, en estas regiones. Él me habló, dijo, el primer don será que tú, la voz detrás de esto, será que pondrás tus manos sobre los enfermos y no digas nada, eso dirá lo que es. ¿Cuánto lo recuerdan? Yo dije, entonces eso se cumplirá. Me dijo él esa noche, cuando se encontró conmigo en Green's Mill, y él, yo le pregunté al respecto, y él dijo, de esa manera fue en los días primitivos. Dijo, nuestro Señor, ellos lo hicieron de la misma manera, y esta es la hora en que esto debe ser cumplido. 58. Yo sé que hay mucho fanatismo en el mundo. Yo no soy responsable por los testimonios de otros hombres. Solo tengo que responder por el mío. Yo estoy en el estrado como testigo en defensa de Dios y su palabra, de que sé que ella es verdad y su palabra. Cuando la oí a él decirme eso, yo no lo hubiera creído si él no me lo hubiera mostrado en la Biblia de que está prometido para este día. ¿Cuántos recuerdan que les dije que vendría a cumplimiento? Él dijo que tú sabrás el propio secreto de sus corazones. Levanten la mano, ¿ven? Sucedió. Han pasado 33 años. Eso no sucedió. Eso no sucedió allá en ese tiempo. Eso aconteció como una semilla creciendo. Eso ha crecido como su palabra. Y hoy yo soy un testigo de que él vive. Yo soy un testigo de que él sana. 59. Escuchen, no nos queda mucho tiempo solo para la línea de oración. Recuerden, yo voy a cerrar el caso y solamente voy a dejarlo así. Sí, usted puede creerle a los testigos que quiera, pero recuerde, la mente suya es jurado. En todo caso judicial tiene que haber un jurado. Entonces la manera en que usted se comporte de aquí en adelante declarará su veredicto. Ahora vamos a hacer exactamente lo que la Biblia dijo. Poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esos serán los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, si usted lo cree, nosotros los creemos. Cientos aquí podrían ponerse de pie por toda la nación. Florence Nightingale, la difunta. La difunta, la bisnieta de Florence Nightingale en Londres, Inglaterra, postrada. Ustedes vieron allí su fotografía. No era más que una sombra. El cáncer se la había comido. ¿Vieron su foto en la página siguiente? 60. Miren, al congresista Upshaw, en la silla de ruedas por 66 años, él se puso de pie allí en California esa noche. Y entré, caminé a la plataforma, estaba parado allí, y ellos empezaron la línea de oración. Yo dije, veo aquí una señora de color ante mí, y ella tiene una bebecita. Hay un doctor parado que ha operado a ese bebé, y la ha paralizado. El doctor era delgado, tenía anteojos con marcos de Carey, y eso paralizó a la bebé. Allá afuera, a los lejos, una típica mujer sureña que pesaba como 250 libras, venía hacia acá, empujaba a los ujieres para todos lados, jalaba esa camilla donde estaba su bebé. Decía, misericordia Diosito, ese era mi bebé. Y el ujier dijo, usted no puede entrar en la línea. Usted no tiene una tarjeta de oración, señora. Yo le dije, señora, ella dijo, yo voy para arriba. Y ellos no podían detenerla. Ella era demasiado grande para ellos. Pues se abría paso por la línea. Ella subió y cuando llegó allá, casi hasta allá, yo dije, un momento, señora, si Dios, el Señor pudo saberlo estando usted por allá, le dije, esa es la bebé, seguro, dije. Yo no pudiera decirle nada al respecto. Dije, lo único que sé hacer es solo orar por los bebés y eso lo haré desde aquí mismo. Dije, pero lo único que yo puedo decir es que es lo que he visto. Ella dijo, eso sucedió hace como 2 años, señor. Y dijo ella, mi bebé, cuando la sacaron las adnítolas, eso paralizó a la bebé y dijo, ha estado paralizada desde ese entonces. Yo le dije, pues, si su fe pudo tocarlo a él para traer eso, ¿por qué no se queda aquí, allí, ora y ora? Me di la vuelta, dije, ¿cómo decía en mi mensaje? Y miré, y yendo por la calle vi, parecía como un callejón, a una pequeña de color, la misma cargando una muñeca.
meciéndola mientras iba. Yo le dije, señora, Dios ha oído su oración. La bebé está sana. La niña se levantó y tuve que calmar eso allí como una milicia y llevar a ese bebé así entre la multitud. 61. Después de unos minutos, dije, veo a un anciano. Está sobre un montón de paja. Él es un jovencito. Él se cayó y se lastimó la espalda, dije. Tuvieron que perforar el piso para evitar que su catre vibrara en el piso. Era un grupo de creyentes, todos en un corazón unánime. Había cientos y cientos, y yo dije, él llega a ser un gran hombre, una clase de orador. Y eso me dejó, y yo seguí, continué. En ese momento el doctor Earl Baxter lo averiguó. Era allá atrás, en una silla de ruedas, en un grupo a lo lejos en la parte de atrás. Él dijo, ese era el congresista Upshaw. ¿Has oído de él? Dije, no, señor. Él dijo, ya hace unos años, él se lanzó como candidato para presidente. Dije, no lo conozco, señor, dije yo. Él dijo, ¿será que lo traigo para mostrar? Y dije, ¿quién es? Dijo, está sentado allí mismo. 62. Entonces lo trajeron en la línea de ruedas. Su esposa lo hizo. Él dijo, joven, ¿cómo es que me conoces? Dijo, el doctor Roy Davis, el que lo ordenó usted en la Iglesia Bautista Misionera. Y él fue el orador principal para la Convención Bautista en el Sur. Dijo, él fue quien me envió aquí para que usted orara. Dijo, se ha orado por mí desde que era un niño, pero siempre creí que Dios me sanaría porque yo tomé mi posición correctamente en el tiempo de la prohibición. Yo, cuando se iba a introducir el licor, yo fui uno de los llamados huesos secos. Él dijo, perdí la presidencia de los Estados Unidos por causa de mi posición. Yo dije, eso es algo muy valiente, señor. Dije, que el Señor le bendiga. Dije, muy bien, traigan aquí el primer paciente, la primera persona a pasar. Cuando lo hice, algo le había acontecido a la señora. Y eso le dijo a ella al respecto. Y volví a mirar de nuevo y vi a ese congresista anciano en un traje de rayas, con una corbata roja, yendo, inclinándose de esta manera, haciendo a la gente, sencillamente caminando hacia la gente. Yo dije, congresista, Jesucristo lo ha honrado. Usted ya tiene 86 años, sin embargo, Dios la ha honrado. Al pararse, si él lo fuera a sanar, lo hubiera sanado cuando usted era un muchacho y sus huesos están todos frágiles. O todos, usted sabe, flexibles y todo eso, dije. Pareciera como que él hubiera sanado en ese entonces, pero él lo ha sanado ahora. Él dijo, ¿quiere decir que ahora estoy sano? Yo dije, así dice el Señor, dije. ¿Tiene usted un traje de rayas? Él tenía puesto un traje oscuro con una corbata roja. Yo dije, ¿tiene usted un traje de rayas? Dijo él, sí, señor, compré unos apenas el otro día. Dije yo, levántese, Jesucristo le sana. ¿Y cuántos lo conocen su testimonio? Se paró en la reunión de Billy Graham en las gradas de la Casa Blanca y cantó Dulce Comunión. Nunca jamás utilizó muleta ni silla de rueda mientras vivió. 63. Jack Moore y yo estábamos allá en Viejo México en esa noche, donde tuve que ser bajada por la pared. Había una mujercita allí, una pequeña mexicana católica. La noche anterior puse las manos sobre un anciano ciego y él recibió la vista. Y esta mujercita, me dijeron, Billy, vino a mí y dijo, papá, yo llamaba al hombre mañana. Mañana significa al otro día. Por lo lento que era, él estaba repartiendo las tarjetas de oración y Billy fue con él para ver que no vendiera ninguna. Dijo entonces que él había repartido todas las tarjetas de oración. Y dijo, una mujer tiene un bebé que murió esta mañana. 64. Eran casi las 10 de la noche. Estaba afuera, allí en esa plaza de toros, y la lluvia caía fuerte. Era alguna clase de campo abierto. Y él dijo, ellos me metieron allí y me bajaron por una escalera. El hermano Jack Moore y ellos están ahora aquí. Él estaba en la plataforma. Dijo, tengo 300 mujeres parados allí y no pueden detener a esa mujer. Dijo, ella se les pasa sobre los hombros. Les corre entre las piernas. Yo le dije que no podía subir aquí porque no tenía una tarjeta de oración y a nosotros no nos quedan más tarjetas de oración.
A ella no le importaba eso, ella quería que se impusieran manos sobre ese bebé. Ella había visto un hombre católico que llegaba ciego a 20 o 30 años, recibir la vista al orar por él, ella, y el montón de ropa vieja. ¿Piensan ustedes que esto aquí es algo? O era tres veces esta plataforma, un montón así de alto, hasta donde uno podía ver, solo de chales viejos y sombreros. ¿Cómo supieron a quiénes pertenecía? Yo no sé, pero ellos creyeron. Simplemente, simple fe de niños, 65. Entonces dije, bueno, le dije a la hermana ya, y él y yo nos peinamos el cabello igual. Usted sabe, entonces le dije, hermana ya, ella no va a distinguir entre usted y yo. Vaya allá y ore usted por el bebé. Y él dijo, muy bien, hermano Abraham. Él salió para allá. Ahora, Jack está sentado allí mismo. Así que íbamos. Él salió, empecé a predicar de esta manera. Y miré y vi un bebecito mexicano. Un bebé de rostro moreno frente a mí. Sonriente, sus pequeñas encías. Él no tenía dientes. Yo le dije, espere un momento. Traigan aquí al bebé. Yo dije, Señor Dios, yo no sé. Ella subió corriendo y tenía un crucifijo en la mano, gritando, Padre, ¿qué significa Padre? Le dije, levántese. Ella tenía una mantita como azul y allí un bebecito tieso muerto estaba empapado. Todo su cabello le colgaba. Una mujercita bonita, probablemente era su primer bebé. Estaba en sus 20, ustedes saben. Y ella lo tenía cargado así. Y yo dije, oraré por el bebé. Le puse las manos. Ellos no interpretan la oración. Dije, Señor Dios, solo he visto la visión. Yo no sé. Y en ese momento soltó una patada y comenzó a gritar y llorar de esa manera. Dije, hermano Espinosa, al presidente de la reunión. Y le dije, no solamente acepte el testimonio de esa mujer. Envíe un testigo a donde el doctor. El doctor firmó el testimonio que aparece en la voz de la sanidad de los hombres. El bebé murió de una pulmonía doble esa mañana a las 9 en su oficina. Fue pronunciado muerto, no tenía respiración. Había estado bajo la lluvia todo el día, muerto y fue sanado. Y está con vida hoy, hasta donde yo sé, viviendo para el reino de Dios. Tengo muchas cosas de África donde vi a 30.000 paganos entregar sus vidas a Jesucristo. Dios cumple su palabra, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, siendo yo su testigo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, continuando con este glorioso mensaje titulado Un Tribunal de Juicio, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1964, en los párrafos 66, dice, usted es, en la mente suya es el jurado, y su acción es su juez. Ahora inclinen sus rostros por un momento. Señor Jesús, el juicio no ha comenzado. ¿Cuántos más pudiéramos llamar aquí a la plataforma? Tú dijiste, si pusieran las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Tú dijiste, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La mujer tocó tu manto. Tú volteaste y le dijiste lo que había acontecido. Y tú cumples todas tus palabras. Ninguna se equivoca. El error está en el incrédulo, Señor. El Señor incrédulo. Él es el que contamina a la persona. El Señor escéptico y aquel impaciente que no puede esperar en el Señor. Y aún llamándose la simiente de Abraham. ¡Oh Espíritu Santo, el testigo defensor! Tú sabes quién tiene fe y quién no. Pero Dios, pido que despejes toda incredulidad en esta tarde. Y ahora que pase el gran juez de toda la tierra, el que escribió la palabra, Él es la palabra, que Él pase adelante. Y mientras estas personas pasan por aquí para ser sanadas en esta tarde, que cada una de ellas tome ahora su decisión. Ellos están en un juicio. Se los estoy dejando a ellos, Señor. Sus mentes son el jurado. Y la manera como se comporten de ahora en adelante, cuando pasen por esta línea, comprobará lo que ellos piensan de la palabra de Dios. Entonces concede, Señor, que este último mensaje que les predicaste a tus discípulos cuando los comisionaste, las últimas palabras que salieron de tus labios sagrados, si sobre los enfermos ponen las manos, sanarán.
Esos son los creyentes. Es de las últimas cosas que tú dijiste. La primera comisión que le comisionaste al hombre para hacer, Mateo 10, fue sanad enfermos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. La última comisión, id por todo el mundo, echad fuera demonios, poned las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Señor, que la gente se dé cuenta que esa fe se ancla como lo hizo con todos estos testigos. Ellos lo creen. No importa, no tiene que suceder ahora, pero lo que tú has dicho, tú lo traes a cumplimiento. Tú has dicho, si no dudas en el corazón, poco a poco eso se cumplirá. La semilla tiene que crecer, que la gente vea eso y entienda porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 68. ¿Son ustedes creyentes? Ahora, Él cumple todas sus palabras. ¿Lo creen ustedes? Amén. Ahora, todos en mucha reverencia, por un momento, antes de llamar a la línea de oración, queremos orden. Ahora recuerden, ¿se han decidido? ¿Habrán llegado ustedes a un veredicto jurado? Levanten la mano si han alcanzado un veredicto. ¿Estará Dios justificado o no? ¿Estará su palabra? ¿Será Él el mismo ayer, hoy y por los siglos o no lo será? Ahora, si ustedes levantan la mano, pasan por esta línea, entonces la manera en que ustedes actúen de aquí en adelante, ¿actuarán ustedes como Abraham o el Señor incrédulo? Bien, el Señor escéptico, el Señor impaciente, descártenlos, créanle a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy un desconocido para ustedes, pero para hacerles saber que Él aún está aquí y que si ustedes tan solo aceptan su palabra en el corazón. Ahora, tal vez ustedes no pueden hacer esto. Nosotros tenemos uno de ellos por generación. Hubo un Moisés. Ninguno de los otros tuvo que convertir polvo en pulgas. Ni todo eso, ni agua en sangre. Hubo un solo Moisés. Los demás solo creyeron lo que Él dijo. Ven. Hubo un grupo allá que quiso hacer una organización de eso, Datán y los otros. Y Dios dijo, sepárate de ellos. Y el mundo los consumió a ellos. Ven, y eso solo era un tipo de esto, siendo el antitipo. El mundo los consume vez tras vez. Ustedes ven lo que le sucede a cada uno. Si podéis creer, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes eso? Seguro, todas las cosas son posibles si ellos creen. Muy bien, ustedes oren, pongan su fe en el Dios Todopoderoso. Párrafo 70. Había una cuestión que yo quería mencionar aquí. Sí, cuando sus vecinos los ven y la gente que los ve pasar a ustedes por esta línea en esta tarde, cuando los vean pasar por esta línea, ellos sabrán cuál es su veredicto después de esto, por la manera en que ustedes actúen y a la manera en que testifican. Si la próxima vez usted corre a su pastor o yo no lo recibí, yo quiero intentar otra vez. ¿Lo ve? Usted está desenterrando la semilla. Eso nunca acontecerá. Ven, no desentierre su semilla. Encomiéndela y déjela allí. Olvídela. Eso le corresponde a Dios en su corazón. Si usted lo cree, si usted lo puede creer, eso sucederá. Párrafo 71. ¿Cree usted eso, Señor? Sentado allí con ese traje gris, sentado allí atrás, mirándome. ¿Cree usted eso? Entonces su nerviosismo lo ha dejado. Yo nunca había visto al hombre en mi vida. Somos desconocidos del uno al otro, Señor. Eso es correcto. Es de eso que usted está padeciendo. Para que usted lo sepa, siendo yo un siervo de Dios, la mujer sentada al lado suyo está sufriendo con problemas estomacal. Eso es correcto. ¿Lo cree? Levante la mano de que usted cree que ha sanado. Solo tenga fe. La mujer sentada al lado de ella tiene un problema cardíaco. ¿Cree eso que Dios la sanará? Muy bien, Señor, si lo cree, usted puede recibirlo. La que está sentada al lado de ella tiene problemas femeninos. ¿Cree que Dios la sanará? La mujer sentada allí al lado, la señora corpulenta, ella tiene diabetes. ¿Cree que Dios la sanará? La mujer sentada allá arriba sufre de algo. Ella tiene problemas femeninos. Sentada allá arriba, al final de esa fila.
creo que esa es su hija sentada allí detrás de ella, que tiene alguna clase de problema en la cabeza. Fue causado por un accidente. ¿Es cierto eso? Levanten la mano en el balcón. Párrafo 72. ¿Qué es él? Yo soy su testigo de que él está vivo aquí en esta tarde. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él cumple todas sus palabras. Las obras que yo hago, vosotros haréis. ¿Qué hicieron esas personas en el balcón? Alguien más que crea. Esperemos un momento. Ahora, ¿quieren que les señale a algunos incrédulos? Les podría avergonzar. ¿Cuántos han visto que se haga? Solo es que hay que dejar al trigo y las cizañas crecer juntos. Todas las personas de aquí en esta fila que tienen la tarjeta de oración, formen una. Esperen, mantengámonos quietos por un momento. ¿Cuántos pastores creyentes hay aquí esta tarde que también están siendo juzgados y ustedes creen que Marcos 16 es verdad? Levanten la mano. Todos los pastores creyentes, pasen acá. Si yo me voy de aquí y ustedes presencian lo que se llevará a cabo en esta tarde y a estas personas siendo sanas, algunos pues dirán, noten por lo general un evangelista con un ministerio un poco diferente viene y él deja al pastor desairado ante la congregación. La congregación dice, oh, si el hermano Robert vuelve, el hermano Osborne, el hermano fulano de tal, o el hermano Branham, alguien, o él, su pastor tiene el mismo derecho a esto que yo, que cualquier otro. Ven, su pastor es un hombre enviado de Dios como cualquier otro evangelista. Y quiero a los verdaderos pastores creyentes, temerosos de Dios, que pasen aquí y se paren conmigo por un momento. Pasen acá por un momento. Formen aquí mismo dos líneas. Me refiero a hombres que en verdad creen ahora. Que no pasen incrédulos. Ustedes les serán impidiendo a los enfermos. Si ustedes juzgan esta escritura correctamente, y hoy cuando Dios se nos ha aparecido aquí y ha mostrado que Él está siendo juzgado y nosotros habiéndole creído y sabemos que Él dice la verdad y está correcto. ¿No creen ustedes? Comiencen a creer ustedes. Amén. Párrafo 73. ¿Cree usted que ese nerviosismo lo dejó, Señor, sentado allá a la orilla? ¿Cree que Él le dará la sanidad? Muy bien, y su problema del estómago, al lado de Él. ¿Cree usted que Dios sanará el problema del estómago y le dará sanidad? Si lo cree, usted también puede recibirlo. ¿Son estos los únicos pastores creyentes aquí hoy? Muy bien, son suficientes. Con uno es suficiente. Todas las personas que tienen tarjeta de oración, que creen Marcos 16, ahora recuerden, no pasen si no lo creen. Ven, no pasen acá con hipocresía. Ven, eso es peor que todo. Si usted no lo cree, diga, no, yo no creo eso. Siga con el señor incrédulo, el señor escéptico o algún otro hombre. Perdón, nombre. Párrafo 74. Pero solo hágalo si usted es simiente genuina de Abraham y quiere fijar su posición. Su veredicto ha sido alcanzado y usted quiere mostrarle al mundo que usted ha alcanzado su veredicto, de que usted cree que toda palabra que Jesucristo dijo sigue igual. Y los testigos se lo han comprobado en esta tarde, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquellos aquí con tarjeta de oración, vengan y párense aquí mismo. Ahora solo párense allí, por favor. Ahora formen una línea. Entonces todos los que están en esta sección aquí, que tienen tarjeta de oración, den la vuelta por atrás y entren en la línea allí, mismo detrás de ellos, por este lado. Ahora que todos los que están en esta sección por acá, den la vuelta y regresen hasta la pared, hacia allá y entren detrás de esta línea aquí, a medida que pasan. Todos los que están en el balcón, sigan aquí detrás de esta. Todos ustedes con tarjeta de oración, por los que se orará y que ya se decidieron. Llegaron a su veredicto, lo han determinado. Vayan hacia la pared y formen una línea viniendo aquí detrás. 75. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Permítame leerlo otra vez. ¡Qué extraño! Se abrió justamente en el lugar. Yo creo que el Señor quiere que lo leamos de nuevo. Bien, después Él les apareció a los 11. Él ha hecho igual con nosotros en esta tarde. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Cristo y el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo? Por supuesto, lo es.
No hay tres ni cuatro dioses, solo hay un Dios. Son tres atributos de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos no son tres dioses, eso es pagano. Vean, solo hay un Dios y esos son atributos. Dios el Padre estaba en el desierto como una columna de fuego. Muy bien, Dios el Hijo. Dios el Padre creó el cuerpo que fue Dios el Hijo y vivió en el Hijo. Bien, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Creen ustedes eso? Si es cristiano, usted lo cree. Y entonces, un poco y el mundo no me verá más. Y ahora mire, Jesús dijo, yo vine de Dios y yo vuelvo a Dios. Después de su muerte, sepultura, resurrección, Él subió a lo alto. Y cuando Saulo de Tarso iba de camino a Damasco, una gran luz, de nuevo la columna de fuego, impactó allí delante de él. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Eso qué hizo? Lo dejó ciego y cuando se levantó, él dijo, ahora recuerden, él era un hebreo, él sabía lo que era eso. Yo no hubiera dicho, Señor, Señor, ¿quién eres? Él sabía que su pueblo había seguido esa luz, esa columna de fuego. Ella lo sacó de Egipto. Señor, ¿quién eres? ¿A quién yo persigo? Él dijo, yo soy Jesús. Sí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fue él que entró como una columna de fuego esa noche y sacó a Pedro de la cárcel. Y ahora miren, y ese mismo espíritu vuelve. ¿No tendrá los mismos atributos que tuvo allí si es la luz? Pues, ¿qué es esta columna de fuego? ¿Qué? Ahora, si nunca los vuelvo a ver, hombres y a ustedes, personas, mi testimonio ha probado ser veraz. La Biblia testifica de eso. El mundo científico testifica de ello. George J. Lacy dijo, muchas veces yo mismo dije que eso era psicología, señor Branham, pero dijo, he sometido eso bajo ultrarrayo y toda clase de infrarrojo y de todo lo que puedo encontrar. La luz dio en el lente y este lente no capta psicología. 77. Entonces, que viva o muera yo, de todas maneras es verdad. La iglesia sabe que es verdad. La ciencia sabe que es verdad. Ahora, ¿qué de ustedes? Recuerden, no soy yo, es Él. No soy yo, yo no soy más que uno entre ustedes. Es Él, Él tiene que tomar a alguien. Nadie es digno de eso, pero alguien tiene que hacerlo. Recuerden, no es un lugar, labor, no es una labor fácil. Pero es una labor gloriosa saber que su Señor está aquí y que uno le puede decir a sus hermanos la verdad. Pero es difícil cuando ellos no lo creen, pero eso todos tenemos eso que afrontar. Ahora recuérdenlo. Ahora ustedes, audiencia, ¿estarán ya todos en línea? Parece que lo están. Ahora, si hay algunos aquí en el balcón, entren aquí mismo detrás de esta línea. Párrafo 78. Ahora recuerden, estos son sus pastores y demás, hombres de Dios que le creen a Dios. ¿Son ustedes creyentes? Ustedes se pararon aquí y dieron testimonio de que creen en Marcos 16, es verdad. Muy bien, ahora, la Biblia dijo, la oración de fe salvará al enfermo, Dios los levantará. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. Ahora, nosotros vamos a orar por ustedes en este momento, mientras estén de a pie en reverencia, en silencio. Y luego, cuando ustedes pasen por aquí, es como si vinieran. Ustedes han confesado que le creen a Jesucristo ser el Hijo de Dios. Y luego ustedes van al bautisterio para ser bautizados, al arroyo, al río o a donde sea. Y cuando son bautizados, eso es todo lo que el predicador puede hacer. Predica la palabra, ustedes lo creen, son bautizados para la remisión de sus pecados, se levantan con una vida nueva.
Luego, la manera en que usted se comporte de allí en adelante prueba si en realidad usted aceptó a Cristo o no. Párrafo 79. Ahora, si usted cree en sanidad divina y lo ha aceptado a Él como su sanador, nosotros estamos aquí parados para poner las manos sobre los enfermos. La manera que usted se comporte después de concluir esa línea durante el resto de su vida será el juez. No importa lo que usted diga, ¿ven lo que quiero decir? Y a usted le es tan cierto sanar como le es permanecer siendo cristiano. ¿Por cuánto tiempo es usted cristiano después de esto? Mientras usted crea, y usted es sano por el tiempo que crea. Noten, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Párrafo 80. A la luz de esto, mi mente llegó al veredicto hace como 35 años. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por creerle, Él se ha identificado aquí esta tarde. Prueba infalible, un milagro. Cualquier cosa que es inexplicable es un milagro. Para mostrar, Él lo hace cada vez. Ustedes dicen, ¿usted por qué no? ¿Sabían que una mujer tocó su manto y Él dijo, me he debilitado? ¿Cuántos saben eso? Virtud ha salido de mí. Ahora, Él era el Hijo de Dios. ¿Qué de mí? ¿Un pecador salvo por gracia? Ven, pero Él prometió que lo haría. Es promesa suya. Él no tiene que hacerlo, pero prometió que lo haría. Párrafo 81. Ahora, ¿lo creen ustedes todos en la línea? ¿Creen? ¿Habrán alcanzado en su mente ese veredicto? Pues eso quedará ahora ante ustedes. Sus mentes han alcanzado ese veredicto de que ustedes creen que Jesucristo habló estas palabras. Si lo creen, usted en la línea de oración, levanten la mano. Todos en la línea de oración aceptan su sanidad en base a esto. Que ustedes le creen a sus pastores y a todos nosotros de que le estamos sirviendo al verdadero Dios vivo. Y ese testimonio que ustedes han visto de Él en esta tarde lo identifica a Él aquí con nosotros, aquel que hizo la palabra el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo creen, levanten la mano. Eso tiene que suceder, sencillamente tiene que suceder. A mí no interesa quién sea usted. Si permanece con eso, tiene que suceder. Igual como vieron las lluvias, igual como Moisés lo sacó de Egipto, igual que la Virgen dio a luz a un hijo sin padre terrenal. Será igual, si usted no lo dudan. Párrafo 82. Roy, ven ahora y toma esto. Canta solo creer. Esperen un momento hasta que oremos. Ministros, inclinemos nuestros rostros, la congregación por todas partes. Nuestro Padre Celestial, la intención de este momento, nos estamos preguntando, Señor, ¿cuántos realmente creen? La semilla ha sido sembrada, la palabra ha sido leída, Cristo, el Espíritu Santo, ha aparecido entre nosotros y mostró que esa vida que había en esta luz, y Él fue la luz del mundo, ahora Él es la luz. Él es la gran luz eterna y ha aparecido ante nosotros en esta tarde y ha hecho justamente lo que dijo que haría en esta generación. La palabra ha sido hablada plenamente. La palabra ha sido plenamente identificada. Y la gente, ahora si ellos tan solo lo creen plenamente de todo corazón, nosotros estamos orando por ellos, Padre. Quita toda incredulidad. Que el hombre que testificaría en contra tuya en esta tarde, el viejo incrédulo, escéptico e impaciente, que él sea echado hoy de entre nosotros. Que él vaya fuera a las tinieblas. Que él salga de este edificio. Que el gran testigo defensor, el Espíritu Santo, pueda vivificar toda palabra mientras ellos pasan. Concédelo, que ellos salgan de aquí. Sus mentes ya han pasado el veredicto y ellos están pasando.
Y ahora, Espíritu Santo, vivifícales a esa palabra a ellos, de que la obra es terminada tan pronto la última aplicación sea hecha al poner las manos sobre los enfermos. Concédelo, Señor. Yo reclamo la sanidad de cada uno en el nombre de Jesucristo. Párrafo 84. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es imponer las manos, igual que la ceremonia para el bautismo, y entonces ustedes son sepultados con él y se levantan con una vida nueva. Bien, ustedes tal vez no lo sientan, pero lo creen. Solo sigan perseverantes en eso. Finalmente, después de un tiempo, se darán cuenta que tienen una vida nueva. Asimismo, es aquí, es una semilla que es sembrada. Estamos sembrándola ahora, imponiendo las manos. ¿Qué estamos haciendo en esto? Nos identificamos. Como en el Antiguo Testamento, ellos pusieron manos sobre su sacrificio para identificarse. Por fe nosotros ponemos nuestras manos sobre Cristo para identificarnos con Él. Hoy nosotros ponemos nuestras manos sobre los enfermos para identificarnos con esta palabra. Ven, crean ahora y el Señor los sanará. Párrafo 85. Ahora, el hermano Border estará sentado cantando suave, con el órgano, piano y demás. Solo creed. Todas las cosas son posibles, solo creed. Y solo imagínense ahora a Jesús bajando de esa montaña. Los discípulos habían fallado allí en un caso de epilepsia, después de que Él les había dado poder para echar fuera demonios, tan solo unos días antes. No era que ellos no tenían poderes, sino que Él dijo: vuestra incredulidad fue la causa de eso. Ven, pero cuando vino a Jesús, sabía que Él había encontrado fe. Crean ahora con todo su corazón en este momento mientras cantamos suavemente. Solo creer, hermano Borders, tan solo creer. Todo es posible, solo creer. Ahora cantémoslo así todos los que creen. Ahora creo yo. ¿Creen? Levantemos las manos. Ahora creo yo. ¡Oh Dios! En el nombre de Jesús, sana a esto, Señor. A los que estos pañuelos representan, para tu gloria, concédelo, Señor. Creo yo, ahora creo yo, ahora creo yo. Todo es posible, ahora creo yo. Párrafo 86. ¿Saben ustedes lo que hemos hecho? Hemos seguido los mandamientos de Jesucristo. Ahora sigan ustedes con su veredicto. Yo estoy sano. Es imposible que yo no sane porque Dios hizo la promesa. Con mis labios agonizantes, lo único en mis labios, yo creo que estoy sano. ¿Lo creen ustedes de esa manera? Yo lo creo. Dios le bendiga a mi hermano o mi hermana. Ahora pongámonos de pie por un momento. Yo no sé cuándo será. Espero que inmediatamente, pero hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Él está ahora entre nosotros. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que volvamos a encontrarnos. Inclinemos nuestros rostros mientras nos tararemos. Hasta que nos encontremos. Oh Dios, permite que tu palabra sea una lámpara ahora. Lo que hemos visto y oído y leído, que eso nos guíe a tus pies. Que nosotros siempre permanezcamos allí, creyendo tu palabra, todo lo que tú prometiste. Concédelo, Señor. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que volvamos a encontrarnos. Ahora inclinemos nuestros rostros mientras nuestro precioso hermano, el hermano Johnson, hace la oración de despedida. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido el privilegio más grande para nosotros
el estar en las reuniones de nuestro profeta Elías. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Tribunal de Juicio, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, aprovechando el tiempo, vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje a mucha honra. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Del año 640415. Párrafo 1. Pueden sentarse. Ciertamente considero esto un gran privilegio estar aquí en esta noche. Hasta donde sé, esta es la primera vez que estamos en Tampa para una reunión. Siempre esperé con gran expectativa venir aquí a visitarlos. Es un lugar muy bonito y personas tan amables que cuando las encontramos en la calle y hemos, siempre pensé que habría una buena reunión aquí. Entendimos recientemente que vendríamos para acá, así que estuvimos orando y esperando esta gran oportunidad. Finalmente llegó. Ahora no estaremos aquí por mucho tiempo, solo las 4 noches y el domingo por la tarde. Y estamos procurando hacer todo el esfuerzo que podemos para engrandecer a Jesucristo y ayudar a promover su reino, confiando que cuando nos vayamos, que cada uno reciba beneficio, cada iglesia que está participando, y no solo eso, sino que todas las iglesias en toda la región sean beneficiadas por nuestras estadías. 2. Estoy seguro de que nosotros seremos beneficiados al visitarlos a ustedes y conversar con ustedes y predicar para ustedes y orar por ustedes. Estamos aquí para ver cuántas almas podemos conseguir que sean salvas para el reino de Dios y también para orar por las personas enfermas que están enfermas y necesitadas. Miren, nosotros no intentamos tomar el lugar de médico, porque no somos médicos. Nosotros simplemente afirmamos orar por su paciente para que Dios lo sane. Y estoy seguro de que Él agradecería eso. Así que ahora lo que procuramos hacer en esta campaña es exaltar a Jesucristo, y estoy seguro de que eso no ofenderá a ninguno de ustedes cuando intentamos exaltar a Jesucristo, porque es para eso que estamos aquí. Ahora, todo cristiano, todo creyente ha anhelado verlo a Él, tener alguna manera de hacer contacto con Él y aprender más de Él, creer más en Él. Y para eso es que estamos aquí juntos, para ver si podemos unir nuestras fuerzas y creer en las Escrituras con ese propósito. 3. Ahora, mis hermanos aquí, los ministros, estrechando sus manos, yo realmente estoy contento de ver que a este grupo de ministros que están patrocinando esta campaña, y no estoy aquí para traer nada nuevo, sino solo para entretejer mi red con la de ellos. Ustedes saben, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó una red y fue al lago y la tiró, y cuando sacó la red, él tenía de todo en esa red. Mire, entonces nosotros somos pescadores. Solamente hay una cierta cantidad de peces en ese lago que Dios quiere. Y cuando ese último pez esté fuera, todo habrá terminado entonces. Ahora, nosotros no sabemos cuándo ese último pez será sacado de allí. Yo estoy aquí. Digamos que una red alcance tantos pies. Otra red alcance tantos pies. Entonces, si juntamos todas nuestras redes, yo entrelazo la mía con la de ellos, podremos alcanzar un poco más lejos y así quizás podemos atrapar algunos que no pudiéramos haber atrapado de otra manera. 4. Todos creemos en la venida del Señor, que su venida está próxima, a la mano. Creemos que ya está cerca. No sabemos exactamente a qué hora será,
Él llegará. En vista de esto, queremos hacer todo el esfuerzo que podamos para promover el reino y lograr que esa última persona sea salva en el reino. Y cuando la última sea salva, no habrá una sola de más. Serán exactamente cierta cantidad. Y cuando esa última sea traída para dentro, el cuerpo de Cristo estará completo y el rapto sucederá. Así que estamos anhelando ese día para salir de este lugar donde estamos aquí ahora. Pues ciertamente un lazareto, sabemos eso, lleno de enfermedad, dolencias, disoluciones y dificultades. Y vaya, ¿quién quisiera quedarse aquí haciendo un mejor lugar donde ir? Cinco. Aquí, así que estamos tratando de lograr que toda alma se salva, de manera que Jesús puede venir. Él no puede venir hasta que aquella última que tiene el nombre en el libro de la vida, que fue puesta allí antes de la fundación del mundo. Cuando ese nombre sea llamado, ese entonces será el último. Él vino para redimir, para traer de regreso. Redimir es traer de regreso. Y cuando Él traiga la última para adentro, Él está sentado a la diestra de Dios en esta noche, haciendo su obra de mediador. Y cuando aquella última alma sea salva, que fue redimida y vista y conocida por Dios antes de la fundación del mundo, cuando esa última alma sea salva, eso cierra el libro. Entonces el Cordero sale y toma el libro de la diestra de aquel que está sentado en el trono. Entonces, Él vendrá entonces, Él vendrá a la tierra. Yo pienso que Dios está ahí. Muchas veces nos ponemos nerviosos y empezamos a pensar, bueno, debería ser de esta manera y tenemos que hacerlo de esta manera o de aquella manera. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, solo desempeñar nuestra parte que Él nos guía a desempeñar. Recuerden, no hay nada fuera de orden. El gran Dios omnipotente sabía exactamente antes de la fundación del mundo que nosotros estaríamos aquí esta noche. Si Él es infinito, Él tiene que saber. Así que Él no puede ser infinito sin saber todas las cosas. Y por su conocimiento anticipado, Él sabía que esta reunión se efectuaría aquí. Y tal vez ordenada por Él. Yo confío que así sea para traer algunos más a su reino. 7. Dios. Como en el principio, Él era un Dios solamente. Bueno, Él realmente no era Dios. Él solamente era el Eterno. Dios es uno. Nuestra palabra inglesa, Dios, significa un objeto de adoración. Y no había nada que lo adorara. Él era autoexistente, Elohim. No había nada que lo adorara, así que Él solamente era el gran eterno. Pero en Él había atributos, y atributos son pensamientos, así como cuando usted tiene que pensar en algo antes de hablarlo. Entonces, cuando habla, se convierte en una palabra, y entonces Él es eterno. Y en Él había atributos. Él lo habló, y era una palabra, y la palabra fue manifestada, y a medida que la palabra es manifestada, es Dios haciéndose material. De modo que todo está justo a tiempo. No tenemos que preocuparnos por eso. Él tendrá todo. Él nunca permitirá que su enemigo lo supere. Él permitirá que el enemigo haga ciertas cosas para inducir a la gente a la tentación, para probar su hijo y así por el estilo. Porque todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado por Dios y probado. Por lo tanto, si no podemos soportar la disciplina, entonces nos convertimos en hijos legítimos y no lo que profesamos ser. 8. Así que esta semana, el resto de la semana, pongamos nuestra fe allí en alto como verdadera simiente de Abraham, como estamos llamados a ser. Creamos en Dios y entonces oraremos por los enfermos y haremos todo lo que podamos para ayudar. Y cuando nos vayamos, confiamos que habrá un avivamiento chapada a la antigua por toda esta región aquí, de modo que la gente se aglomere viniendo de todas partes, llenen estas iglesias y demás para un avivamiento champada a la antigua. Acabamos de pasar por un gran avivamiento en los últimos 15, 16 años. Hemos tenido grandes reuniones. Ha roto todos los récords de la historia, hasta donde sé de la historia. Normalmente un avivamiento dura como 3 años, pero este ha continuado por muchos años y ahora los fuegos de avivamiento se están calmando. El entusiasmo de la gente está muriendo poco a poco, y eso se puede ver. El antiguo templo de Vesta, en Roma, cuando los fuegos se apagaban, la gente se iba a casa.
Pero nosotros estamos tratando de restablecer estos fuegos nuevamente en todo monte que podamos. Yo no puedo hacerlo, ningún ministro puede. Se requiere de todos nosotros juntos, en oración y creyendo y confiando en Dios, para ver al Espíritu Santo seguir bendiciendo su pueblo mientras esperamos su venida. 9. Ahora, mi propósito al orar por los enfermos, voy a hablar sobre eso ahora. La oración por los enfermos es, y no tratamos de decir que para eso es que estamos aquí. Nosotros, eso es algo de lo cual estamos a favor, pero orar por los enfermos es una cosa secundaria. No se puede enfatizar algo secundario, sabemos eso. Así que, pero Jesús empleó, yo creo que se calcula que casi el 80% de su ministerio fue oración por los enfermos, sanando a los enfermos, y es debido a que eso llama la atención de la gente. Entonces, toda señal tiene una voz que le sigue, y la voz debe ser una voz escritural, igual como la señal también tiene que ser escritural. Y entonces la señal va a acompañar de una voz como Moisés, cuando él fue a Egipto, la voz de la primera señal, la voz de la segunda señal, y toda grande cosa que acontece con Dios, que da una señal, hay una voz que le sigue a esa señal, como Jonás, cuando él fue liberado del vientre de la ballena, eso fue una señal. Luego su voz fue, arrepentíos o en 40 días pereceréis, de manera que siempre hay una voz acompañando a la señal. Y es, ahora lo que nosotros procuramos hacer es tratar de hacer que la gente cree en el Señor Jesús, solo aceptarlo a Él sin que se le imponga las manos. Ahora sabemos que hay una escritura que dice, sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. No intentamos menospreciar esa escritura, porque esa fue la comisión que Jesús le dio a la iglesia, de poner las manos sobre los enfermos. Pero si ustedes son pacientes conmigo, eso fue más que todo una tradición judaica. Miren, acuérdense de la muchacha que estaba postrada enferma. Ella había muerto, la hija de Jairo. Él dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella sanará. Pero el centurión romano, un gentil, dijo, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, mi techado. Solo di la palabra y mi siervo vivirá. Y Jesús se volvió y dijo, yo no había visto una fe como esa en Israel. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje, Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 15 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Párrafo 11. Vean, la manera de los gentiles de creer en Él, absolutamente creer en Él. Ahora, nosotros ponemos las manos sobre los enfermos, por supuesto que lo hacemos, pero procuramos traer la realidad por medio de las escrituras, de que Jesucristo está presente, y entonces usted mismo se levanta por fe y lo toca a Él, ¿ve? Como aquella mujer con el flujo de sangre que tocó su manto. Bueno, usted dice, si Él estuviera aquí, yo lo tocaría. La Biblia dice en Hebreos 3 que Él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él puede ser tocado en esta noche tanto como podía en aquel entonces. Así que nosotros queremos tocarlo a Él. Generalmente alguien dice, bueno, usted sabe, el hermano fulano de tal, algún ministro evangelista, puso las manos sobre mí y, oh, el Señor me sanó. Ellos imponen. El hermano fulano de tal impuso las manos. ¿Ven? Eso hace que todos quieran ver a ese hermano para que impongan las manos sobre alguien. A fin de cuentas,
no fueron las manos de un cierto hermano que lo hicieron, es la fe suya. Eso es lo que lo hace. Así que entonces, normalmente, cuando el evangelista se va de la ciudad, el pastor se vuelve de poca proyección a la vista de la congregación. Algunas cosas suceden, las sanidades y demás. Ellos piensan que tienen que tener a ese evangelista de regreso en la ciudad antes de que alguien pueda ser sanado. Escuchen, nunca crean ustedes eso. Es la fe suya en Dios lo que produce la sanidad, ¿ven? Usted tiene que creer en Dios. Y si usted puede tocarlo a él, entonces ninguno impuso mano sobre usted. Fue la fe suya que lo tocó a él. Y su fe trajo la realidad, ¿ven? Así que no fue que nadie lo tocó a usted, sino que su fe lo tocó a él. Y eso entonces produce un testimonio real para él. Para eso es que estamos aquí, para engrandecerlo a él. Amén. 12. Ahora, diariamente mi hijo estará presente y repartirá tarjetas de oración. Si él no está aquí, uno de los otros, pues, de la campaña las repartirá. Y ellos reparten tarjetas de oración. Solo una tarjetita que tiene un número. Noche tras noche llamamos esos números y oramos por los enfermos. Y ahora a nosotros, y diariamente reparten nuevas porque llega gente nueva. Y si las reparten todas el primer día, ellos no tienen oportunidad de recibir ninguna tarjeta de oración. Y entonces así nadie sabe exactamente de dónde será llamada la línea de oración, ya que hemos tenido bastantes experiencias en cuanto a lidiar con estas cosas. En cierta ocasión tuvimos a un individuo que estaba vendiéndole tarjetas de oración a la gente para llevarlas hasta la plataforma. Así que tuvimos que ponerle fin a eso naturalmente. 13. De manera que llegamos y el muchacho trae las tarjetas de oración delante de ustedes todas las tardes a las 6:30 y revuelve estas tarjetas de oración allí delante de ustedes. Entonces toma y quizás usted reciba la 10 y el otro reciba la 35, el siguiente la 90 y el otro la 60 y así. Y entonces nuevamente él no sabría qué tarjeta usted recibió. Y otra cosa, entonces yo vengo en la noche, nunca sabiendo exactamente en dónde vamos a comenzar. A lo mejor comenzamos en un lugar, otro lugar, en cualquier lugar, de atrás para adelante. Algunas veces yo cuento cuántas personas están en esta hilera y lo multiplico por esta hilera y lo divido por esta hilera. Antes yo le pedía a un muchachito que se pusiera de pie y contara. Y donde él se detenía, allí yo comenzaba. Lo crean o no, la madre hacía que el hijo se detuviera exactamente en su número. Nosotros todavía estamos lidiando con seres humanos. ¿Ven ustedes? Así que uno tiene que hacerlo de alguna otra manera. Así que esto ha funcionado bien por muchos, muchos años. Y estaremos orando por los enfermos todas las noches, si el Señor lo permite. 14. Ahora quiero que oren por mí. Nosotros creemos que Jesucristo aún está vivo. Creemos que todas las religiones pudieran estar bien, pero no hay ninguna de ellas y ni una de ellas es verdadera y cierta, excepto el cristianismo. Yo soy misionero. He viajado varias veces alrededor del mundo. He estado en todo tipo de campos extranjeros y demás, y he escuchado a los paganos, Buda y mahometanos y varios otros alrededor del mundo. Pero realmente hay una sola religión verdadera, una verdadera que tiene salvación en ella, y es el cristianismo. El cristianismo. Tenemos tantas formas diferentes de eso que llamamos cristianismo, pero sí hay un cristianismo. El cristianismo no es una denominación, no es un grupo de personas. El cristianismo es una persona que es Cristo y usted es su súbdito. Y ahora nosotros creemos que Él está vivo. Él resucitó de los muertos.
Creemos eso con todo nuestro corazón y creemos que Él está aquí mismo hoy. Creemos que Él está igual de vivo esta noche como siempre lo estuvo. Y Él viene a nuestro medio para probar que Él mismo está aquí de la misma manera que Él estuvo. 15. Hemos tenido grandes escuelas y seminarios, por supuesto. Cuando tenemos eso, empezamos a tener hombres con ideas. Y ellos inyectan esos. Ellos inyectan cosas. Si dos hombres acuerdan formar una organización, y tan buena como ella sea, sin embargo, dentro de un año habría toda clase de cosas inyectadas en esa organización, porque se tienen diferentes ideas. Y así que eso está bien, mantiene una hermandad, y nada en contra de eso, pero el caso es que usted no es salvo por su organización, por su denominación. Usted es salvo por su propia fe personal en Jesucristo. Eso es todo. De modo que es entre usted y Cristo solamente. Así que busque la Escritura y crea en Él con todo su corazón. Y Él lo salvará o lo sanará. Si Él no guarda su palabra, entonces Él no es Dios. Y si Él guarda su palabra, eso prueba que Él sí es Dios. ¿Ven? Así que Él... Nosotros creemos en Él con todo nuestro corazón. 16. Ahora oren conmigo y haremos lo mejor que podamos. Y cada noche vamos a tratar de despedir temprano. Generalmente salimos del tabernáculo o de los auditorios antes de más o menos las 9:30. Ahora esta noche puede ser que tarde un poco más. No estoy muy seguro. Todavía tenemos 45 minutos, así que puede ser que podamos salir a tiempo esta noche. Hablaremos un poco. 17. Pero en esta noche quiero colocar la base de lo que estamos tratando de lograr. Y en eso se lleva un poco más de tiempo para explicarles a ustedes exactamente lo que nos proponemos hacer en el sentido de un don de Dios para su iglesia, para su pueblo. Y por supuesto, ciertamente no podemos justificar. No hay forma de que un ser humano pudiera hacerlo. ¿Y qué me dicen de hacer eso en apenas 3 o 4 noches? Cuando uno se familiariza y se van todos los sentimientos extraños, siendo desconocidos, pues entonces uno empieza a ver a otras personas que han sido sanadas y cosas que acontecieron. Usted escudriñó la Escritura y dice, bueno, tiene que ser eso. Yo no lo había visto de esa manera, pero aquí está. Y eso tiene que tener continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, yo creo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en esta Biblia. Yo creo que Él puede, porque Él es Dios. Pero con tal de que Él haga lo que prometió aquí, es suficiente para mí. Yo no creo que a este libro se le deba añadir alguna cosa o quitársele. Yo creo que ella es la revelación completa de Jesucristo. Creo que eso es lo que es. Y toda doctrina, a fin de cuentas, debe provenir de esta Biblia. Y si usted me sorprende diciendo cosas y haciendo cosas que no son escriturales y escritura prometida para esta hora, entonces lo que debe hacer usted está en el deber de hablar con el director y encargarse de que yo sea corregido por eso, porque yo también soy un ser humano. Yo quiero ir al cielo, así como todos los demás. 18. Ahora, en esta noche vamos a leer un poco de la palabra eterna de Dios y primero vamos a leer los como 3 versículos del primer capítulo del libro de Hebreos y luego leeremos como 3 versículos del último capítulo, el capítulo 13 del libro de Hebreos. Miren, siempre nos ponemos de pie cuando juramos lealtad o saludamos la bandera o cantamos el himno nacional. ¿Qué de la palabra de Dios? Pongámonos de pie mientras la leemos.
Escuchen atentamente mientras leemos esta preciosa palabra, Hebreos 1 y luego Hebreos 13. Y comencemos en el versículo 5 y leamos el 8 inclusive. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 19. Inclinemos nuestros rostros para orar, y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones, hay peticiones aquí que ustedes quisieran que fueran recordadas, que quisieran decirle tanto a Dios mientras esta reunión está avanzando. Dios, yo tengo una gran necesidad. Acuérdate de mí, Señor. ¿Quieren darlo a conocer a levantar las manos? Digan, acuérdate de mí. Estoy aquí por una necesidad, Señor. Párrafo 20. Nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a ti en ese todo suficiente nombre del Señor Jesús, sabiendo esto que él dijo: si algo pidiereis al Padre en mi nombre, será concedido. Y estamos tan contentos de saber eso, Señor, que tenemos esta seguridad que cuando pedimos cualquier cosa en su nombre, ya ha sido oído por Dios. Y rogamos, Padre, en esta noche, y mi petición con mis dos manos levantadas, yo te pido, Padre Celestial, que contestes cada una de estas peticiones. Sin duda que hay personas allí cuyos seres queridos no son salvos y ellas tienen enfermedades y tal vez problemas domésticos, problemas financieros. Y, oh Dios, ciertamente este viejo mundo está enfermo por todas partes. Y nosotros estamos esperando tu venida, Señor, donde habrá un gran milenio, mil años, y donde los justos gobernarán y reinarán con Cristo. Estamos esperando que llegues ahora, Señor, y estamos tratando de vivir de esa manera, siendo que este es el tiempo en que estamos viendo la última generación sobre la tierra, y estamos esperando su venida. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 21 de la oración del profeta de este glorioso mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1964. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más hemos inclinado ante tu presencia, Señor, con mucha humildad, con reverencia, Señor, y sabemos de que este alimento nos llena de mucho gozo y nos va limpiando cada vez, Señor, y nuestra alma se pone más activa cada vez, oh Padre amado. Muchas gracias por ese alimento de águilas que tú nos has enviado en este último tiempo. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, oh Padre, y ningún miedo, ningún temor, como dice Hebreos 13:6, que tú eres mi ayudador, que no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oh Padre amado, entonces confiados en tu palabra,
Señor, nos apartamos de ti, sino de este compañerismo que lo hacemos todos los días, Señor. Más bien, guíanos con tu Santo Espíritu cada minuto, cada instante. Tú tienes el control, oh Padre, de cada uno de vosotros. Y tenga misericordia de cada uno de vosotros y por el mundo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Aclamación, voz de arcángel y trompeta.
séptima trompeta.